¿Quieres construir, remodelar o ampliar? No te compliques. Panel Rey es el sistema de construcción más práctico e innovador. Porque además de ser muy resistente y versátil, es fácil y rápido de instalar. Deja de construir a la antigua. Lo de hoy es Panel Rey. Por algo somos la marca líder en el mercado. Panel Rey. Construye inteligente. Construye resistente. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Reconstrucción. Reproducir o reorganizar mentalmente todas las circunstancias de un suceso mediante datos, recuerdos o declaraciones. Jueves 20 horas, Radio Arquitectura. Con toda la puntualidad que nos ha caracterizado en este programa, pues les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Yo me llamo Oscar pues Ramírez, así me llamo. Eden, muy buenas noches. Y yo soy Eden Hernández también. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como siempre, en punto de las 8 de la noche en este jueves 30 de junio del 2016, el último día de año. Ahora sí, Oscar, no voy a dejar mentir, es la mitad de este año. Hoy es justo la mitad. El día de mañana empieza el séptimo mes. Estamos a la mitad de este año, que ahora sí ya va hacia su culminación. Algo te urge, te muchas cosas en la vida, pero bueno, pues estamos aquí como siempre cada jueves en una tarde lluviosa, bueno, ya no tanto, aquí en la Ciudad de México, nubladona, con rayos, con marchas, con todo lo que acontece en una megalópolis como la que tenemos y en la que vivimos y desde la que transmitimos el día de hoy. Como siempre, detrás del espejo, del cristal de esta barrera sonora, está Fabián del Valle, con los ojos pispiretos, ¿verdad?, que lo caracterizan desde hace tanto, como está haciendo ojitos a Oscar. Bueno, pues estamos aquí, pues buenas noches. Pues sí, pues muchas gracias, me distraje, disculpe usted, con los ojos pispiretos de Fabián, que está como transpirando miel por algún motivo particular, que viva el amor. Queremos recordarles toda esta situación de dónde nos pueden ver. Bueno, pues lo más fundamental, pues obvio, si nos estás escuchando por algún medio, nos estás escuchando. Algunos será. Eventualmente será el YouTube, que por ahí está el canal y nos puedes estar mirando. Asumo que no hay mucho que ver que digamos, pero bueno, pues ahí nos puedes encontrar. Aquí, mira, y escucharlo puedes poner, ya escuchas a toda madre. El que sí es fundamental es el Facebook, el fanpage de reconstrucción del Facebook, en el cual pues que les estamos subiendo imágenes, videos, etcétera, links a otros sitios o ubicaciones, etcétera, etcétera, y hace que el programa sea completamente interactivo, que puedas estar mirando de lo que estamos hablando y por supuesto también comentar, y así se hace un canal de comunicación realmente bastante interesante. Los invitamos a que descarguen todos sus comentarios, preguntas, mentadas de madre, citas no, estamos un poco ocupados, pero bueno, de todo pueden enviar. Ahora, si tú estás por el YouTube, en algún momento del corte va a haber un silencio en el cual solo no va a estar la imagen, por fortuna, porque aquí nos ponemos a bailar y hacemos estupidez y media. Y por fortuna eso no se ve, no sale al aire, sino qué vergüenza. Pero el punto es de que en ese momento no podemos programar la música por cuestiones de derecho de autor, los cuales, pues bueno, los camaradas de Facebook pues están con todas las alertas del mundo y apenas notan algo así, pues lo bajan el video completo y no vale la pena que no esté la memoria de cada uno de los programas que hacemos. Es interesante porque justamente es eso, se guarda memoria y en cualquier momento, si te perdiste el programa, pues regresas y lo vuelves a mirar y, o bueno, escuchar más bien y ya todo chido. Mirar, escuchar, finalmente son estas plataformas en las que, como bien dices, nos pueden sintonizar. Mencionamos las otras porque a lo mejor uno están viendo en YouTube, pero se tienen que desplazar y entonces tendrán que moverse de dispositivo. Por eso también les recomendamos que descarguen la aplicación TuneIn, donde, por ejemplo, vas al baño, pones el TuneIn, te lanzas al baño y allí. No, o te puedes ir vas a lavar la ropa, no sé, lo que sea, estar haciendo, no tienes que estar ahí. Por las chelas o por un café, qué sé yo. Lo descargas en tu cualquier tableta, en tu teléfono,
y nos puedes escuchar también desde ahí, toda, nosotros y desde luego toda la programación de Radio Arquitectura, que se ha ido renovando poco a poco en estos últimos meses con varios programas y con las propuestas que tenemos aquí. Mencionaba Oscar el fanpage de Reconstrucción, también evidentemente el fanpage de Radio Arquitectura y los otros, las otras redes sociales donde nos pueden seguir, que es en Instagram y en Twitter, en ambos casos es @radioarc, para estar al contacto de las noticias, eventos, concursos, invitaciones, programas que se tienen aquí en Radio Arquitectura, los cuales los invitamos a seguirnos y a escucharnos. Pues así, tal y como lo acabas tú de mencionar, no lo pudiste haber dicho de otra forma más poética de cómo te salió de tus labios. Dejándome de estupideces, pasando a anuncios, algunos anuncios tenemos, algunos son bastante peculiares. El más inmediato, próximo y que está pues ya a la vuelta de unas cuantas horas, tiene que ver con que el día de mañana, por la mañana, estaremos partiendo hacia la ciudad de San Luis Potosí. Esto es un viaje, un recorrido para recorrer arquitectura contemporánea en dicha ciudad, únicamente la ciudad y no únicamente, pero la mayoría la arquitectura contemporánea. ¿De qué se trata el viaje? Se trata el viaje de fundamentalmente de ver edificios contemporáneos que ya los hemos incluso algunos tratado aquí, como el Museo Laberinto de las Artes y las Ciencias de San Luis Potosí de Ricardo Legorreta, o el Pabellón Sonoro de Manuel y Mauricio Rocha y el Taller de Arquitectura. Bueno, vamos a visitar esos edificios, vamos a recorrerlos con esta perspectiva arquitectónica. Y después vamos a ver otra serie de edificios como el Museo del Ferrocarril, muy interesante, de Ortiz Macedo. Y después estará... Sí, la restauración, después la parte del Museo de las Artes, el Centro Nacional de las Artes, que está en un edificio del siglo XIX muy interesante, con una intervención de Alejandro interior. Sánchez del Manches, que es realmente espectacular, un gran edificio. Y después estará por ahí un recorrido nocturno, en el cual, pues bueno, como sabrás, en el 2008 San Luis Potosí se habría convertido en una de las 8 ciudades más notables en cuanto a iluminación se refiere en todo el mundo, y que bueno, la iluminación de sus monumentos y del cuadro del centro histórico es muy 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 notable, y la idea es hacer un recorrido nocturno, por supuesto, y ahí sí abordar ciertas arquitecturas que son del pasado, que serán del siglo XVII, que serán del siglo XVIII, y que podemos abordar, tener una panorámica bastante amplia de la ciudad de San Luis Potosí, no completa, pero sí muy contemporánea, y después estar entendiendo las expansiones de la ciudad, cómo está configurada y la arquitectura que nos vamos a ir encontrando. Una ciudad en el camino extraordinaria, con una historia larguísima desde el siglo desde finales del siglo XVI hasta el siglo XXI, como lo recorreremos, y que lo que mencionábamos, y bueno, yo me estoy sumando porque originalmente iba a ser Oscar, ahora ya también yo me voy para allá también a San Luis, es justamente la noción de ver que la arquitectura contemporánea no solo se desarrolla o que generalmente busca desarrollarse en zonas tan concentradas como las grandes capitales de la República, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sino que en los últimos años esta intención de generar arquitectura en ciertos puntos específicos fuera de estas grandes capitales, puede ser Oaxaca, San Luis Potosí, hacia el norte, hacia Sonora, hacia Tijuana, Mérida, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy interesante, muy importante de arquitectura, y además en un patrimonio, dentro de un patrimonio tan importante y tan específico como lo es San Luis Potosí, que también tiene esas condiciones de intervención, de territorio, de apropiación, de bueno, un montón de conceptos que los cuales podemos platicar en torno a todo el sentido de la arquitectura, de la arquitectura histórica, patrimonial y la arquitectura contemporánea. Desde luego en el desarrollo que busque tener estas nuevas concepciones para el desarrollo de las ciudades. Después habrá una serie de cosas que tendrá que ver un poco con nosotros, que tiene que ver con la vivencia de sencillamente de hacer el recorrido, la arquitectura que se recorre, no solamente se platica por radio o se comparte en un fanpage, salir a la calle y recorrerla tiene un valor agregado que es el más valioso, es realmente el entendimiento de la arquitectura y diseccionarla, leerla. Este proyecto que hacemos aquí de Transepto, pues bueno, pretende y busca eso, y ya les estaremos dando sorpresas, porque justamente la idea es de que este programa se complemente con salir a la calle. Eso fue el inicio de este programa, y de hecho en realidad, y pues así lo tenemos que reactivar, retomar y volverlo a hacer, invitarlos, por supuesto.
y que salgamos a andar a este y a un poco de los eventos que... Y las dos sorpresas, una de ellas pues tendrá que ver que el cumpleaños de Dennis es el sábado, entonces pues por allá vamos a andar en San Luis justamente, dando abrazos y ese tipo de cosas. Y después la otra es que el día de mañana en el recorrido pues va a haber una sorpresa realmente espectacular. Y bueno, vamos a hacer por ahí una pausa que no lo puedo decir porque va a ser sorpresa, pero lo que sí les puedo decir es de que lo aplicaremos en reconstrucción. Mañana están pendientes en la mañana noche, sí, mañana la cita para estar ahí es a las 12 del día, entonces pues a esa hora estaremos subiéndoles fotografías de esa pausa que vamos a hacer, que es bastante notable. Lo que sí les podemos compartir es de que quedan un par de lugares por ahí. Si tú quieres asistir, te puedes animar, y mañana pues le sí, caes. Bronca, mañana. Mañana caele, digo. Estamos de vacaciones en la facultad. Está súper vara el asunto, y pues por ahí ya les colgamos el póster, están los contactos, pues busca ahí a esta Loreta. Ahora no la saludo. Y ya la saludé de cualquier modo. Bueno, saludos a la Loreta y pues búscala si quieres asistir, aún estás en tiempo, nos la vamos a pasar chingón y pues es todo. Muy bien. Bueno, esto de dentro de esa sección de los anuncios, otra cosa que también concluye en las próximas horas es el registro para el concurso OM6, Ondas Modeladoras número 6, que organiza Radio Arquitectura desde hace algún tiempo, buscando, bueno, qué es lo que se busca con este concurso, es que se generen ideas, propuestas para el stand de Radio Arquitectura. En algunas ocasiones ha sido para Expo Habitat, para Expo SIAC, en este caso va a ser para Expo SIAC. En octubre de este año Radio Arquitectura tendrá un espacio en aquel centro ferial, y donde pues lo que estamos se está concursando, lo que estamos pidiendo es que se generen ideas sobre la cabina de radio, sobre el stand, sobre el espacio donde estaremos nosotros transmitiendo, estaremos trabajando en aquellas fechas de Exposiac, para que pues, estén con nosotros, nos sintonicen y los invitamos. Hoy, ¿por qué lo digo? No es que hoy sea el último día de inscribirse, pero hoy es el último día para la inscripción temprana, que es un costo menor al que después del día de hoy, o sea, hoy 30 de junio será el último día. ¿Qué les podemos mencionar del concurso? Bueno, pues que el primer lugar, esa es una de las grandes virtudes del concurso, es que se construye el pabellón, el stand, el escaparate que sea ganador. En esta ocasión se construye, se realizará con una serie de bueno, condiciones de tiempo, etcétera, etcétera. Pero además de eso van a ganar uno de nuestros patrocinadores, HP. Para el primer lugar será un plotter de 36 pulgadas. Bastante, bastante, bastante decente, ¿verdad? Chingón. Está padre. Una serie de libros, la publicación del proceso, del proyecto, del concurso. El ganador, evidentemente, en las redes de Radio Arquitectura y los medios en los cuales tenemos comunicación y alcance. Y una serie de libros, libretas para los ganadores del equipo que se inscriba en el concurso. El segundo lugar será un plotter también. Lamentablemente el segundo lugar no se construirá, pero sí ganará un plotter de la misma forma, de unas pulgadas menor. Bueno, el primero es de 36, el segundo lugar es de 24 pulgadas el plotter que se da. Nada despreciable, evidentemente. Y una serie de libros y libretas. Y existirá un tercer lugar que tendrá esta mención, ahí ya no nos dio para el plotter, ¿verdad? Pero una serie de libros y difusión de los tres primeros lugares del concurso Ondas Modeladoras, ya está a decir como tú moduladoras, que luego dice Oscar. Bueno, hoy se acaba la inscripción temprana, los invitamos a que lo realicen, y si no, todavía todo el mes de julio estará abierta la inscripción al concurso OM6 de Radio Arquitectura. Yo por güey lo dije mal una vez y ya me condené para toda la existencia de que siempre lo menciono de esa forma incorrecta, el OM6. Ya lo hemos platicado un poco, un concurso de los que vale mucho la pena por todo lo que acabas de mencionar. Decía mi abuela que hasta las mentadas gratis están bien, pero ese no es el punto. El punto es el ejercicio de desarrollar algo real. Ya cuando tú te lo piensas para una eventual realidad de verlo materializado, tiene otra forma de realizar dicho concurso. Pues es de las partes que más me interesa. Yo pensaría que a todo mundo que se inscriba pues estará justamente en ese tenor. Y después, pues bueno, está la parte que ya hemos platicado aquí, que nosotros seremos los primeros jueces criticones y no criticones al respecto de dicho artefacto. Y no tiene que ver con que seamos jurados, porque de hecho ni siquiera los vamos a hacer. Lo que tiene que ver es
es que vamos a ocupar dicha cabina y entonces pues ahí estaríamos diciendo ahí algunos improperios o echando confeti, aplausos y abrazos a aquellos ganadores que hayan se hayan aventado su mejor pirueta arquitectónica en dicho evento para el concurso. Otro de los eventos que ya, digo, esos son los más próximos, uno termina hoy, el otro nos vamos a San Luis mañana, pero otro que a unas modeladoras pues también será hasta octubre, bueno, la parte de la materialización, es para septiembre de este año, ya empieza otra vez la última mitad del año, siempre arranca con muchos eventos, con muchas cosas. Para el 24 al 28 de septiembre en el TEC de Monterrey Campus Morelia se estará realizando el festival, el Morelia Design Festival 2016 en las instalaciones del TEC de Monterrey. Los invitamos, bueno, va a haber una serie de invitados interesantes, Nómena de Perú, Surco de Chile, ahora que Chile anda por todos lados, Daniel Feldman de Colombia, Paula Calzada de México, Héctor Barroso, Muro Rojo, Onis Luque, nuestro amigo Onis Luque, que siempre anda por ahí. Frente. Olvidó su nombre. Juan Pablo Massa. Luis Aldrete, o sea, va a estar bueno. El Onis Luque. Chido. Y eso va a suceder en Morelia, digo, vayan inscribiendo, ahí está, les compartimos ya la información de la página para obtener información, para obtener datos, y eso será del 24 al 28 de septiembre del 2016. Y la primera fase, 600 varitos nada más para que asistas, está chingón. Y pues bueno, Morelia, que es una auténtica joya, ahí tenemos pendiente un recorrido en Morelia porque tiene auténticamente, es uno de los grandes paradas que tienes que hacer como arquitecto, tienes que conocer esa ciudad completamente novohispana y que guarda unas auténticas joyas. La Plaza de San José, mano, es una de las más... Esa es la bonita, la que está hundida, no tiene madre. Sí. Esa y la de Santo Domingo para mí son de las mejores del planeta en términos de plaza, pero bueno, esa es otra historia y otro programa y otro recorrido. Muy bien. Pues no hay, si no hay otra cosa, ¿les parece si nos vamos a nuestro primer corte musical? Antes que eso, Oscar. Tenemos que decir que este programa es completamente atípico. Sí, ya me quería arrancar, ¿verdad? Completamente atípico. Nosotros siempre en Reconstrucción pretendemos justamente hacer un ideario de reconstruir algunos momentos o el ambiente incluso o la parafernalia que se encontraba alrededor del edificio en el momento en que fue concebido. Esto para dejar y guardar una memoria, pero también que nos funcione como una trampolín, una escabullo, sumergirse en la época en cuestión, y por eso ponemos música de la época. Hablamos de unas broncas de los 20, 30, 50. Y brincamos en el tiempo de una forma espectacular, donde nosotros mismos, Edén y yo, que estamos inmersos en toda la investigación y por supuesto la tenemos enfrente de nosotros todo el tiempo, pues nos vamos nutriendo todo el tiempo y es maravilloso este ejercicio, digamos que histórico arquitectónico. Bueno, menciono todo esto porque el año de este programa es 2016 y estamos en la actualidad. Es la primera vez que nos ponemos al frente de la línea, y cosa que es muy atractivo en un edificio que es complejo, que ha sido polémico el edificio, que refleja mucho la actualidad, que podemos leer ese reflejo de lo que es política y cultural y económicamente este país en la actualidad, y que vale la pena con esa efervescencia pues hablar de él. Y estamos refiriéndonos al Museo Internacional del Barroco, ubicado allá en Puebla y construido por Toyo Ito. Diseñado por Toyo Ito, construido por... Pero se ve la mano constructiva del camarada Ito-san. Bueno, pues de eso va el episodio, no lo habíamos dicho por güeyes que estamos, la verdad. ¿Para qué decir otra cosa? Entonces... pues es un problemón porque en cuestiones musicales también pues, es así como... pues estamos a medio año y así como que digas que han salido cosas notables, pues no han salido muchas cosas. Sí, muy... sí han salido, pero... pero estamos... sí, los chabacanos saben más de eso que nosotros, que estamos en otra etapa musical, al menos de la vida, y que no andamos cazando los nuevos lanzamientos. La buena fortuna y la parte espectacular, brillante, maravillosa, que todo mundo, yo me puse a aplaudir de pie, es de que finalmente Radiohead sacó un nuevo disco. Y hasta van a venir, ¿no? Y además que van a venir allá por octubre, me parece, que van a andar por acá. Y bueno, el disco, algunos presumen que puede ser
el último disco de Radiohead, y esto porque al final del disco pusieron una canción de 1995 llamada True Love Waits, y entonces así como que dicen que es como cerrar el ciclo, que es como medio raro. Hay muchas especulaciones. Lo cierto es de que puedes ver en la actualidad a Thom Yorke relajado, riéndose, tocando en todos lados y pasándosela muy bien. Asumimos que así se lo va a pasar a también acá, por acá. El disco en cuestión, A Moon Shaped Pool, que habría salido hace apenas, pues qué será, como pues un par de meses, un mes y medio, es reciente, huele a nuevo, aún se puede casi escuchar el sudor de los dedos cuando lo estaban grabando, ya dije una estupidez media poética, y de ahí se desprende esta canción con la cual iniciamos, pues que es bastante interesante, paradójica. Con eso iniciamos con la canción llamada El Tiempo Presente, es decir, The Present Tense. Vamos a escucharla y está muy buena. Es la que más me gusta del disco, debo de confesarlo, asistirlo. Y pues la letra también está chingona. Pues escuchémoslo y regresamos.
De regreso, la canción se conocía desde antes, ya tenía al menos 2 años que la había presentado por ahí en algún festival. Pero es interesante que se la tocaban en vivo, que era la tocaban en vivo, hacía algunas presentaciones Tom York y la tocaba por ahí. Ya se conocía esa rola, pero en el disco ya le pone esos arreglos, lo hace toda la refinada, producción refinada, la hace estupendo. Y pues yo muy del estilo de Radiohead, muy del estilo así repetitivo, casi de trance, padre la canción. Pues bueno, pues así con el tiempo presente, en este programa de tiempo presente, siendo en vivo con nosotros presentes, pues vamos a continuar. ¿Y qué estaba sucediendo en el 2016? Arráncate, mi querido Edén. No, bueno, va a ser muy divertido. No, es que arráncate, ¿qué ha pasado? Más bien es hacer memoria. A mí me causa un poco de risa siempre de repente recordar la poca memoria que a veces tenemos los seres humanos. O sea, puede pasarte algo. A la semana pasada dices, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó la otra semana? Afortunadamente, los hombres no tenemos memoria. No tenemos, por ejemplo. Entonces, bueno, muchas cosas que han sucedido y que algunas bastante interesantes, algunas de los eventos que a veces no se vuelven a repetir como mucho tiempo. Por ejemplo, pensar que apenas el Papa Francisco habría venido a nuestro país, a decir, bueno, y Papa Francisco, pues sí vino, estuvo muy feliz, fue a Morelia, ahora que estamos platicando de Morelia, que va a ser el festival de diseño, vino a la ciudad, etcétera. Pero antes de eso, el 12 de febrero se habrá realizado una reunión muy particular, además muy particular por el sitio, por el momento y por el tiempo, porque fue como se encontraron casualmente en un sitio que va a ser el Aeropuerto Internacional de Cuba, el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Cirilo I. ¿Por qué ¿por qué resulta interesante e importante que este tipo de reuniones, una reunión de este tipo, no se había celebrado en cerca de 1000 años? 962 años desde el Cisma de Oriente, en aquel momento donde las dos iglesias, las iglesias se separan, la de Oriente y la de Occidente, Roma y Rusia y toda esta zona del Oriente, pues desde hace 962 años no se reunían los dos representantes más importantes de cada una de sus religiones. Entonces eso va a ser un acontecimiento que el 2016 habrá marcado en esta reunión del Papa Francisco y Cirilo I. Bueno, pues como bien lo mencionaste, es básicamente dejar constancia, memoria de eventos que ya ahora mismo que están sucediendo, sabemos que ya van a ser históricos porque están marcando o que han venido a marcar realmente algo notable, importante. Una de esas cosas tiene que ver con la consumación que sea de una serie de negociaciones que se ha venido gestando desde ya hace algunos años, pero en particular el año pasado tuvo unos grandes avances y tiene que ver con el desbloqueo comercial que ha tenido Estados Unidos con la isla de Cuba y con el gobierno cubano, evidentemente. Y que bueno, esto hacia el 21 de marzo, el evento que la verdad a mí me emocionó mucho, me parece de la cuestión más sana para este 2016, el hecho de que ese 21 de marzo, pues ni más ni menos que Barack Obama habría estado aterrizando allá en La Habana, en Cuba, haciendo una visita oficial de Estado, algo que pareciera que nadie se lo iba a imaginar que eso iba a pasar con Fidel en vida. Ya no en el poder, Fidel, por supuesto, pero con vida y Raúl, el hermano, por supuesto, recibiéndolo. Algo de lo que da mucho gusto, del 21 al 23, hasta el 24 de marzo habría estado en dicha visita. No es cierto, del 21 al 23 y de ahí se habría ido a Argentina. Bueno, pues pudimos haber visto algunas series de imágenes en el cielo cubano, en la ciudad, aterrizando el avión de Estados Unidos. Un tremendo, tremendo acontecimiento, que qué bueno que así haya acontecido. Sí, estos eventos bastante peculiares que se han dado. ¿Quién se hubiera imaginado que un presidente además afroamericano fuera el primero que fuera a pisar la tierra revolucionaria y cubana? Que más le tocó medio lluvia, ¿no? Recordarás que las fotos donde sale está ahí con su paragüitas recorriendo La Habana vieja y ese tipo de cuestiones. Seguramente también no estuvo tan contento, ¿verdad? Algunos días después, unos 15 días después, cuando esta tendencia del
Hay una foto muy buena que ahorita seguramente Oscar les va a subir, justo hablando de Barack Obama y su visita a Cuba, donde está él y de fondo se ve este emblemático mural de la figura del Che Guevara. Pero bueno, digo, yo creo que se vea muy contento. Unos 15 días después no lo habrá acontecido de esa manera, no habrá aparecido de esa forma. Porque, les decía, en una actualidad del siglo XXI, este destape de información, desenmascarar ciertas cosas que sabíamos que pasaban pero no teníamos pruebas, desde los WikiLeaks, habrá surgido el 4 de abril los conocidos ahora como los Panama Papers, que les dio un dolor de cabeza a muchos de los dirigentes del mundo, porque lo que empezaban a revelar eran paraísos fiscales de jefes de Estado, de gobiernos, líderes de política, que no, si el dinero, ¿dónde se va? Entonces, eran cosas muy ocultas y que de alguna forma salieron, y se les denominó este Panama Papers justo por una cuestión también que tenía que ver con aquel país, pero es una de las mayores revelaciones de esta información en toda la historia. Ahora sí les dio la torre bien bonito a muchos políticos mexicanos, estadounidenses, de todos lados del mundo. Y que era lo decíamos el programa pasado, o sea, hay diferentes modos de hacer la guerra, y en esta actualidad, pues es justamente un poco esa idea que bueno, el siglo XX estuvo colmado de guerras sangrientas, y pero esto tiene unas repercusiones tremendas, y que bueno, pues por ahí las cosas. Muy al principio de enero, en algo que parece uno de los países, si no es que el país más surreal que existe en este planeta, y que en este momento, y que no sabemos decir que si es lamentable o es de risa o de qué rayos, pues bueno, México se vive un surrealismo que no alcanzamos a comprender, pero que deja memoria que el 8 de enero, y esto después de cosas inconcebibles como que bueno, que casi lo pescan, y después que salió en los Rolling Stones haciéndole una entrevista, pues resulta que el 8 de enero estarían pescando nuevamente a Joaquín Guzmán Loera. Le iban a hacer una entrevista. Le iban a hacer una entrevista, quería una película. Se habría escapado hace poquito, justamente por como Sean si fuera Penn, Sean Penn, un gran actor estadounidense que siempre ha sido como un político, pues se los metía. Y que dicen que por eso, por andar con la dama, la andaba coqueteando aquí del castillo, y por andar de coqueteo. Surreal completamente. Surreal. Surreal. Aún el día de hoy, que está en proceso de extradición a Estados Unidos, sigue siendo surreal que no sabes en qué momento va a aparecer la noticia de que se volvió a escapar, o que, no sé, lo dejaron libre en Estados Unidos. Qué sé yo, cualquier cosa puede pasar después de que se fugó ya dos veces, después de que salió en video y tú lo escuchas y hasta dices, no, pues güey, pues es re bueno, man. Está uno de los personajes realmente importantes, porque sí hay que decir que tiene una cierta importancia, relevancia en esta actualidad mexicana. Por supuesto que no es positivo, dado el oficio al que se dedicó y que implica pues quitar vidas humanas y toda una situación fuera de la ley. Nosotros no aplaudimos eso de ningún modo. Lo que no aplaudimos tampoco es cómo se ha llevado toda esta situación, todo este personaje que ha generado, pues bueno, estas ambivalencias de opinión al Chapo. Hay mucha gente que lo idolatra, incluso hasta han hecho manifestaciones. Yo no sé, yo no lo entiendo, por eso hablo de ese aspecto surreal de este país. Es algo, digo, yo pensé que ibas a hablar de otro país surreal, que también me parece muy, muy, muy curioso las cuestiones que suceden ahí cerquitita. Bueno, me refiero a que habrán acontecido muy cerca. La República Popular Democrática, entre comillas, de Corea, Corea del Norte, tiene como presidente a un personaje muy peculiar, Kim Jong-un, es que está chistoso su nombre, ¿no? Que habrá sido uno de estos como herederos de Kim Il-sung, ¿no? El presidente que ocupaba la presidencia de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque es de esas noticias que de repente es estos países que son casi, digo, a lo mejor estoy exagerando, no lo creo, totalitarios, que él dice pueden mandar matar a quien se le antoje, se crean monumentos irrisorios de una escala descomunal. Y además esta tendencia muy, muy fuerte y muy preocupante de el estar en constante guerra o en estar de desacuerdo o poner tanteando a todo el mundo. ¿Por qué lo menciono? Porque el 6 de enero Corea del Norte detonará su primera arma nuclear de hidrógeno después que Corea del Sur detectara un sismo en la intensidad. O sea, y no lo dijo a nadie. Dijeron, oye, pues tembló. Pues ¿cómo? Pues ¿cómo de cuánto? Pues como unos 6 grados. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Si aquí no lo sentimos, ¿dónde? Entonces, a partir de esas investigaciones, se dieron cuenta
que aquellos días el Jung Su dijo, pues pero echa una bombita por ahí a ver qué nos sale. A ver si jala. No, y una tecnología que estaban tratando de desarrollar desde los años 40, 50, en la Segunda Guerra Mundial, las bombas de hidrógeno. Y que lo hemos documentado aquí, la cantidad de estúpida, pero pendeja, de bombas que han detonado por pruebas. Y que realmente es como ese machismo de ver quién la tiene más grande, estar entre países nada más viendo a ver quién tiene más poder. ¿Quién tiene más huevos, supongo? Es una pendejada por donde tú lo quieras ver. Yo ya hasta me solté, me emputé. Pero, tranquilo, Oscar. Tranquilo. Pero es que no puedo entender, no puedo... ¿Cuántas? Más de 500, 200, ya no recuerdo la cifra, de cuántas pruebas nucleares los Estados Unidos hicieron en el Bikini Bottom y todo. Entre todos, y lo siguen haciendo en pleno 2016. Y todos se preguntan por qué nuestro planeta está tan fregado, pobrecito. Bueno, habrá acontecido, y eso fue algo que detonó las alarmas en el mundo, porque no dudes que Estados Unidos y que en Asia y en otros lados estén experimentando o tengan ya en su poder armas de este tipo, que lo han dicho. Pero las ojivas nucleares son las que más preocupaban en algún momento. Sí, por eso han dicho, sí, las ojivas nucleares ya pasaron de moda, pues ahora agarramos con el hidrógeno. Creo que hay cuatro aquí en la oficina. Una cosa muy preocupante. Bueno. Y que es una condición, otra vez, regresando a esta peculiaridad de nuestro programa, es una condición del siglo XXI, del 2016, lo que puede llegar a suceder, ojalá no suceda, pero el peligro constante que estamos de que alguien, un loquito como alguno de estos, pueda llegar a un puesto como Kim Jong-un y que por un capricho le den la torre al mundo. Pero bueno. Pues ojalá que no sea así y que no lo veamos. Que no lo veamos. Nadie de los que habitamos este planeta, por supuesto. Las buenas noticias también llegan y habría sido que el 12 de mayo estaría entrando a la presidencia realmente, una presidencia temporal, pues Michel Temer. Y bueno, pues él es el vicepresidente de allá de Brasil, y esto para sustituir a Dilma Rousseff. ¿Y por qué? Bueno, pues resulta que pues por ahí le sacaron sus trapitos al sol. Presuntamente, pues bueno, pues habría realizado algún tipo de préstamo con los bancos estatales, y esto para utilizarlo para cubrir el déficit del país y poder pagar programas, utilizar el dinero, le hacía falta lana y lo utilizó haciendo algo que sencillamente se le llama fraude. Y lo llevó a que ni más ni menos el 12 de mayo lo suspendieran de funciones durante 180 días, que más bien ya agarró todos sus tiliches porque dijo, es que esto ya políticamente ya no tiene mucha solución que digamos, y van a barrer. Entonces hay un tema ahí de corrupción muy grande, pero hay un tema de ejemplo de cómo el Parlamento, el Estado, los habitantes, todos los brasileños pueden sustituir a su mandatario. Eso realmente es algo, se tiene que tomar como ejemplo. Aquí hay casas blancas, aquí estamos plagados de corrupción hasta donde tú me digas y no pasa nada. Yo no quiero armar ninguna revolución, pero la comparativa realmente es de vergüenza para nosotros. Y hay que dejar memoria, y qué bueno que haya pasado eso el 12 de mayo. Sí, es un ejemplo. Si es que es responsable, y aunque no sea responsable y la vuelvan a meter a la presidencia, que no sé qué vaya a pasar, la verdad, la realidad, es que qué bueno que se pueda dar ese tipo de ejercicios, y ojalá que todos pongamos el ejemplo. Claro, sí, que ojalá todos los presidentes que hagan este tipo de cosas se pongan a temblar un poquito. Este año también ha sido marcado, vaya, desde finales del año pasado, también una constante lamentable del siglo XXI, la serie de atentados que existen en el mundo, pero tenemos en noviembre del año pasado en París, van a ser una serie de atentados, justo ahorita que están en la Eurocopa, fue una bronca fuertísima para haber generado toda la seguridad que requería un evento de este tipo. Finalmente, también hacia este año, en Bruselas, en el metro de Bruselas, el 22 de marzo, dos personajes identificados como parte del Estado Islámico asumen dos explosiones en el aeropuerto y en el metro de Bruselas. Uno de los más atentados en la historia de Bélgica. O sea, otra tontería del tamaño del mundo, donde la gente se hace explotar
con la intención de quitar la vida a alguien es lo más... La guerra, insistimos, está conduciéndose de otra forma, son otros mecanismos y sigue habiendo muchos muertos y cada vez es más silencioso, es bastante, bastante tremendo. Bueno, pues hacia el 26 de junio, un evento bastante singular, se estaría convirtiendo en bicampeón el equipo de la selección de Chile. Esto en Chile la va Copa, bien hoy, el Pritzker, y después la Copa América. La Copa América bicentenaria, y sería bicampeón de dicho certamen. Bueno, pues un Chile que además le habría propinado... pues 7 goles a México en dicha contienda y lo hubiera echado fuera. Híjole, pues también guardar memoria de esto, ¿no? O sea, pues, ¿cómo tu selección le metes 7 goles? La peor goliza en la historia de nuestra selección mexicana. Para olvidar completamente. Pero como somos mexicanos... surreal. Es que perdimos contra el campeón. Entonces, pues ya, nos expía. Pero es que de eso nos vamos a acordar durante quién sabe cuánto tiempo. Al igual que otro evento, y aquí me lo apaño rápidamente, un evento que aconteció el día 29 de junio, y esto allá en Canadá, me parece que en Ontario, es que lo tenemos tan fresco, fue ayer. Yo dije... Es que esto fue ayer, estamos en el 2016, ¿y qué sucedió? Pues bueno, nos dieron los mejores memes que hemos tenido en todo el año, con un encuentro ridículo donde de repente sale un personaje diciendo que está mal el populismo. Y el otro le dice, yo soy populista. Eso hay que guardar memoria. Y el otro dice, no, pues yo soy profe, ¿no? En fin, todo realmente una caravana de imágenes que difícilmente se van a poder olvidar. Al menos aquí en México. No, o sea, que se den las vacaciones ese personaje porque va a ser... Bueno, yo digo, para concluir ya esto, digo, decíamos, está tan pronto que no hay muchas cosas. Pues sí, hay muchas cosas. Yo voy a sacar un poco la bola de cristal y vamos a pensar en lo que va a acontecer. Tampoco es tan difícil. Pues quién sabe, porque mira, a mí sí me da miedo, lo debo reconocer. Hacia finales de año no sabemos qué va a acontecer, pero sabemos que va a pasar. Que el 8 de noviembre en Estados Unidos se van las elecciones presidenciales. ¿Y por qué lo mencionas? Porque eso va a ser una cosa fuertísima. Entre el que ya casi es el postulante a la presidencia de Estados Unidos de los republicanos, Donald Trump, y por el otro lado, que será la que fue primera dama, Hillary Clinton, pues. Pues ahí va a estar el trancazo y va a estar bien. Pues no está tremendo, digo, lo que dice el talado este de Trump, que seguramente las fábricas de tabiques allá en Cholula pues van a estar diciendo que a toda madre pues van a hacer su negocio para construir un muro gigantesco, pero es realmente aterrador lo que se está viviendo en estas épocas. Ya después lo miraremos. En unos meses más. En unos meses más a ver qué rayos. Cerca de tu cumpleaños, sí. Mira. Bueno, algo así. Y para cerrar rápidamente, el 5 de agosto, pues bueno, van a ser. Y nuevamente, a ver en qué termómetro, en qué condiciones políticas y sociales está, porque el 5 de agosto está dicho, y eventualmente es lo que va a pasar, de que se van a celebrar los Juegos Olímpicos, los 31avos. Juegos Olímpicos en esa historia del planeta. Sí, ¿no? Sí, no lo estoy calando. Trigésimo primeros. Bueno, significa lo mismo, tal vez. Sí. A lo mejor la calabacía, pero bueno, el punto es de que se van a llevar a cabo y a ver en qué clima político con este asunto. Con Brasil, ¿no? O sea, es que... Bueno, hay muchas cosas. Es que, por eso es como la bola de cristal, a ver qué va a pasar. Por ejemplo, ahora todos los rusos que se pusieron súper loquísimos en la Eurocopa, que llegaban y a golpear a todo mundo, pues ahora están diciendo, no, yo creo que los rusos mejor no los invitamos a las Olimpiadas. Entonces, ¿se ha convertido en todo un tema? Es un tema y vamos a ver qué está pasando y estaremos, por supuesto, que muy, muy atentos y pendientes. Bueno, pues para concluir esta primera etapa, saben que dentro de nuestro segundo bloque les hablamos de un objeto de diseño también generado en este año. Es igual de interesante notar la producción arquitectónica como la producción de los objetos de diseño. Diseño industrial que no ha parado y que con la tecnología que está en la actualidad ha podido desarrollar un montón de logros, de propuestas, de diseños. En esta ocasión les presentamos un diseño de Thomas Fichtner. Es un personaje que habrá nacido en Vitoria, en Brasil, justo hablando ahorita que estamos diciendo de Brasil, justamente. Pero es hijo de austriacos, y que habrá crecido, o sea, nació por cuestiones de la vida, seguramente nació allá en Brasil, pues regresa a Europa, crece en Austria, estudia en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Arte y Diseño Industrial de Linz, allá en
en aquella parte del centro de Europa, y se desarrolla como un diseñador industrial. Y un restaurante muy joven, y que en el día de hoy les presentamos su silla A, la silla así, the air chair, la silla A. Una silla muy elemental, muy contundente, con una cuestión bastante, bastante peculiar, particular, donde ya ahorita les empezaremos a subir imágenes, sobre todo del proceso de diseño. Es muy interesante cómo en pleno 2016, donde la condición de tecnología que mencionaba hace un momento, la condición de programas digitales, de herramientas digitales para producir el diseño, están en auge, el que quieras puedes encontrar. Él todavía tiene todo este proceso que es fundamental para el diseño de los croquis. Y sobre todo yo conozco muchos diseñadores industriales que esa práctica de la mano es fundamental para cualquier diseñador, me parece, es fundamental no perderla, ese contexto. Entonces él desarrolla para la HR una serie de sketches que finalmente lo que buscan es generar esta idea de la silla A, que tiene una tendencia, una consistencia contundente, ¿no? Él busca que en sus líneas de diseño, las líneas de la silla, sean unas líneas continuas, contundentes, que te den esta fluidez entre el diseño y el confort o el uso que va a tener la silla. Es una sola línea que nos permite generar desde las cuatro patitas, que en este caso sí tiene nuestra silla, una serie de elementos que se transforman cuando llegan a los reposabrazos para generarte en el respaldo. Es una línea continua, contundente, que tiene esta consistencia de la cual habla Thomas Fechner. Es una pieza refinada, refinadísima de diseño y de manufactura, en la cual destaca mucho los ensamblajes, el que en carpintería, bien sabemos de que se hacen algún tipo de machembrados, en las cuales las uniones son particularmente esenciales. ¿Por qué son esenciales las uniones? Bueno, no solamente porque dan este tipo de continuidad en los elementos donde se colocan, sino que se transmiten los esfuerzos que se generan en la silla. Y eso es muy importante, porque si no están bien articulados, es genial esa palabra, pues bueno, pues fácilmente se rompe y demás cosas. En el caso de la silla A, que además la simpleza de sus formas es bastante notable, la forma de su intersección es bastante notable en este como zigzagueo, como dentículos que estarán formados entre una pieza y otra, y que se da el lujo de cambiar la veta de los elementos para que resalte justamente las intersecciones. O sea, no hace la intención de ocultarlos. De ocultarlos, sino lo contrario, es ponerlos en evidencia, y tú le puedes pasar el dedito y pues es completamente una superficie lisa y continua, y que es un detalle realmente bien logrado. Tiene un par de cromáticas en negro y en color natural, cosa que también lo hace bastante atractivo. Sobre todo el de color natural se puede distinguir y notar estos efectos. La silla A, pues bueno, como tú bien lo mencionas, tiene esta forma A, pues así de simple y de sencillo, pero cuando tú la miras de lado, de la parte frontal, es una silla realmente, algunos dicen que minimal, a mí no me late, porque pues el minimal habría tenido efervescencias en los 60, 70, yo creo que no correspondería, pero bueno, ese es un debate estético, filosófico, de ponerle título a las cosas, que no es el caso de este programa. Lo cierto es de que todas las intersecciones son curviadas, o sea, tiene esta delicadeza curva de intersectarlo, lo que hace que su forma sea muy amable. No es una silla que se sienta como muy tosca, es realmente muy ligera. Es muy ligera, es muy interesante esta cromática, esta cuestión. Justo en lo que mencionas un ratito, Oscar, del ensamblaje de las uniones, del machimbrado que existe en esta silla, es una de las intenciones que busca Thomas Fechner el mostrar, porque menciona que eso es una cuestión que desde el diseño industrial de los años 50, este punto de tensión de la madera siempre fue una de las cuestiones técnicas muy importantes del desarrollo. Claro. Entonces, ¿cómo hago que se doble sin que se rompa? ¿Lo ensamblo? ¿No lo ensamblo? Entonces, él genera una continuidad visual, pero al momento en que tú te acercas a ver el detalle, tú notas que está pensado para que se note, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión de, ¿entiendes?, que eso es una pieza que se ensambla, otra que llega en la parte, y finalmente
la que genera con el reposadero. Hay en las, justo una eso es algo que quisiera retomar un poco para nuestro proyecto del día de hoy, un poco más adelante, la intersección de estos planos, cómo se articulan entre pieza y pieza y cómo hace un gesto. Si ustedes revueltan, vamos a publicarles la página y revisan los detalles de esta silla, en las intersecciones siempre genera un gesto. Esta transición entre los materiales, entre los puntos, es algo que nos pareció interesantísimo de notar y de mostrarles el día de hoy. Tú eres como un poco como los Thundercats, esa caricatura de que ves más allá de lo evidente, querido Edén, y es maravilloso realmente. Yo no lo había reflexionado de esa naturaleza, de esa forma, pero bueno, aquí el genio eres por supuesto que tú. De regreso un poco a la silla, es uno de esos trabajos, yo siempre le digo que muy finolis, es muy fino realmente y que pretende tener este tipo de acabados y de ensambles. Retomando lo que tú mencionas, y lo menciono un poco porque lo hemos tratado en diferentes programas, de que en el siglo XX, con la tecnología, el termoformar ciertos objetos, en este caso de madera, por supuesto, que tendrá que ver con ciertas humedades, con ciertas presiones y evidentemente temperaturas, vas a poder deformar la madera a grado de que ciertos ciertas maderas se puedan torcer y que funcionen perfectamente bien. En este caso, sigue básicamente la idea más recóndita del uso de la madera, en la cual es una sola pieza que se va tallando y después se intersecta y punto final, con esa simpleza, como diciendo, pues bueno, pues esta época tenemos que ser más simples y no rebuscados, digamos, ¿no? Hay otro detalle que quería comentar, de que la parte de la sentadera, que está intersectado entre las cuatro patas y que va a distribuir perfectamente su peso hacia el piso, es apenas una tabla muy, 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 muy sencilla, muy, muy liviana, muy ligera, pero que tiene un revoque en la parte superior donde justamente colocas pues las nylons, donde tú sí, te planeta, sientas, planeta, claro. Donde justamente ahí es como para que no te escurras un poco y después evidentemente el respaldo pues te ayudará a contenerte. Pues sí, ahí están las medidas que bien, digamos, se produce, sí se puede comprar, las publica Bidram Budens y las produce Schmidger Möbelbau. Es como, sí, es mi alemán. Möbelbau. Entonces, no es tan bueno, pero bueno, yo sí quiero cuatro de estas, así como para una sí, está chingón. Está padre, la verdad. Está bueno. Y bueno, te iba a decir, las medidas, pues tú que eres el máster en las medidas. Bueno, la altura total será de 80 centímetros, mientras que el ancho será de 46 centímetros con 56 centímetros de profundidad. Va bastante, es una silla muy, muy estándar, muy simple para el uso del día a día. No tendrá mayores elementos que la madera con la cual fue trabajada y punto final. Con esa simpleza, una silla como muy casual, con la ligereza. Muy, muy elemental. Muy elemental. Un solo material que le da la contundencia y el lenguaje completo. No ocupas más. Vámonos. Que también es algo que podríamos mencionar de nuestro proyecto. Un solo lenguaje, un solo material. Muy bien. Un 90% más de ese material que se ocupa en todo el proyecto. Pero bueno, pues vamos a nuestra segunda canción ya para regresar con el proyecto. Antes de eso, mencionar, mandar saludos. Ernesto Tornero nos dice que buen programa. Muchas gracias. No sé si nos está escuchando si en YouTube o en algún lado. En YouTube. Gracias, Ernesto. Y el arquitecto Justo SVM, no sé cómo se pronuncie. Saludos, Justo, muchas gracias por escucharnos. Pues en nuestra segunda canción del 2016 recurrimos, que también es buen momento, no la habíamos mencionado. Esta es una propuesta de una nueva integrante, ¿verdad? Aquí de Radio Arquitectura, Priscila Orozco. Bueno, ya te voy a decir todo el nombre completo, ¿verdad? Lo conocemos. Te salió lo profe. Te salió lo profe. El nombre es y apellido. Es que fue mi alumna Priscila, entonces por eso la conozco y me sale. Voy a decir presente, ¿verdad? Y que bueno, que está integrando. Está integrando aquí al grupo de arquitectura y que tuvo bien recomendarnos esta canción para el día de hoy de Kungs. Que se llama This Girl, es una muy está buena, está bonita, es una propuesta. Nunca la había escuchado en mi vida, pero bueno, la chavacaniza se pone al frente. Una de propuesta este de Priscila, que damos la bienvenida y que siga aquí. Bueno, vamos, ahorita regresamos.
Ya va a acabar y ya acabó. Ya acabó. Entonces, wow, wow. Y eso que nunca lo había escuchado. Lamentablemente, y con esto, híjoles, hasta me da cierto resquemor. El no conocer ese tipo de música también nos pone en evidencia que no salimos mucho, man. Yo porque... sí la conozco. Asumimos no, que todas las. Pero está padre, está bien. Todas las discos y los bares en la actualidad la deben estar tocando. Los chavacanos han de estar colmados con estos ritmos, estas músicas. Pues sí, bueno, estamos aquí de regreso en este jueves 30 de junio del 2016, punto las 8:57, estamos totalmente en vivo. Estamos hablando del año del 2016, un programa sui generis, me habíamos mencionado hace un rato, nunca habíamos tocado un edificio que fuera del mismo año en el cual estamos viviéndolo. Y en este caso, además, un edificio sumamente polémico, el MIB, que ahora le dicen que el Museo Internacional del Barroco, de Toyo Ito, allá en Puebla, y que habrá sido inaugurado no hace mucho. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Mencionar brevemente, hemos tenido, decía Oscar, es un programa, es un proyecto relativamente cercano y que hemos tenido la fortuna de conocerlo en enero. Se nos prendió el foco muy, muy fugazmente, decir vamos a conocer el Museo del Barroco. Y los primeros días en que habría sido inaugurado, fuimos y lo conocimos, lo visitamos, lo miramos con lupa, hicimos nuestras respectivas fotografías, hicimos nuestros apuntes, ciertas críticas, nos la pasamos muy bien, y después acabamos en un convento del siglo XVI, debemos de confesarles. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que sí es el punto es de que a partir de ahí nos dio, y no solamente de ahí, a partir de conocer el edificio, y después con toda la parafernalia que ha estado alrededor del edificio, con muchos términos, con muchos actores y con muchas opiniones desvalidando o validando dicho edificio, nos pareció realmente muy razonable incluirlo y darle este giro a este programa, su programa de confianza. El 4 de febrero se habrá sido el día de la inauguración, nos hemos ido fuimos a principio de año. Es que este año, la verdad, he tenido la fortuna de visitarlo en tres ocasiones, una vez fui contigo. ¡Ah, ya tres! Ya fui tres ocasiones. ¡Ah, no, bueno! Ya fui tres veces a dar una vuelta. La vez que fuimos tú y yo, Oscar, junto con Oslay, le mandamos un saludo, que nos compartió sus fotografías para que les presentemos. Oslay Pulido, cierto. Nos las prestó, las compartimos más adelante, muy buenas fotos. Y habré ido un par de ocasiones con mis alumnos, la verdad. Justo hablando una clase de barroco, fuimos a ver si el Museo del Barroco, si es muy barroco o qué era. Y unas clases de teoría, etcétera. Una cuestión que ya lo hemos podido visitar y que además ha sido muy visitado. A todo el mundo quiere ir. Porque antes quería poner esto como en contexto. Este contexto internacional de los Star System de la arquitectura, donde México hasta hace algún tiempo no había tenido grandes ejemplos, digamos, de esta incursión de arquitectos de este Star System con obras dentro de nuestro país. Venían, daban una conferencia, etcétera. Si acaso alguno de los años 70, por allá, Kenzo Tange, con Pedro Ramírez Vázquez en la embajada de Japón, allí en el Paseo de la Reforma. Entonces habrá sido una de las primeras incursiones de uno de estos arquitectos de Pritzker en nuestro país. Y poco a poco, sobre todo en los últimos años, ha generado una expectativa de búsqueda. Por ejemplo, el Centro JBC de Jorge Vergara hace algún tiempo habrá hecho un concurso muy, muy fuerte, muy importante, invitando a Zaha Hadid, a Gerson de Mourón, a Kup Himmelblau, a varios de esos arquitectos importantes, que todo se quedó en proyecto, solo se habrá desarrollado de ese plan el Estadio OmniLife de las Chivas. Y a partir de ahí empezó a haber una serie de intenciones. Por ejemplo, otro asiático, otro de aquellos rumbos, Tadao Ando, habrá sido uno de los primeros que habrá concretado unas buenas obras. El centro Lleva dos, que es este centro de las artes, esta escuela de artes SADE, Garza SADE, allá en Monterrey, y en Oaxaca, Casa Guavi, allá en Puerto Escondido, en Oaxaca. Son obras ya de este personaje. Zaha Hadid iba apenas a empezar. No, claro, en Monterrey. Ya se está construyendo. Pero ya vino en alguna ocasión. Pero bueno, lamentablemente sabemos que falleció este año. Claro. Que fue de las cosas que... Y tenía un proyecto para el conjunto de J de Vergara, allá en Guadalajara. Había uno de Morphosis. Había uno de Zaha Hadid. Y algunos otros que no recuerdo ahora. Habrá empezado a generar alguna idea de un museo, Herzog and de Moore.
Tiburón, ahí en Guadalajara también. Claro. Jean Nouvel, ahora que también tenía un proyecto por ahí aquí en la ciudad, que tampoco nada más se quedó en proyecto. Norman Foster, ahora con el aeropuerto, de la Ciudad de México. O sea, México. No, Richard Meyer también con la torre, con el Culegorreta, ¿no? La torre Vancomer y otra serie de conjuntos también. César Pelli, con cierto. O sea, sí hay. Sin Richard duda. Rogers, perdón, Richard Rogers es el de Lego, es la Lego Rogers. ¿Qué dije? Richard Meyer. Ah, no estoy güey. Pero Richard Meyer también tiene algunos proyectos que ha desarrollado aquí que no se han construido, eso es cierto. Sobre todo ahí en el Caribe, mexicano. Exacto, con esta idea de la arquitectura blanca, muy interesante. Muy pristina. Y entonces, dentro de este contexto, es que finalmente, o no finalmente, sino como una consecuencia de toda esta búsqueda, pues otro personaje muy, muy, muy de moda en el mundo de la arquitectura, además por sus características, va a ser Toyo Ito. Toyo Ito, que siempre había sido un personaje que habrá tenido una relación muy importante con México desde hace algún tiempo. Y no precisamente por su arquitectura contemporánea, sino por su arquitectura clásica, casi funcionalista de los años 30. Estoy hablando de esta relación que tiene con Juan O'Gorman y la casa de Juan O'Gorman, que cuando la conoció se volvió loco y que llevó llevar una exposición completa hacia Japón. Cuando restauraron la casa de Juan O'Gorman, de su padre, de Cecil O'Gorman, vino, la visitó. Bueno, el Museo del Barroco es la segunda obra de Toyo Ito. Te habrá hecho una casa en Monterrey, justamente con, bueno, alabeada y con cristales ahí medio curva, que no es el tema de este programa. O sea, tiene una conciencia de México perfecta. Y una conciencia no solamente en el plano, digamos, que arquitectónico de lo que aquí ha acontecido en la historia de la arquitectura de México, sino que lo ha paseado, se ha conocido, conoce el barroco, es un personaje que desde hace muchos años ya lo tenía en el panorama. Entonces, bueno, surge la invitación directa y sin escala, sin ningún tipo de licitación, sin nada, directamente queremos que sea Toyo Ito. En una zona bastante particular allá en Puebla. Sí, es una zona de crecimiento. En realidad está muy cerca de una zona nueva de Puebla, cerca de la carretera que va a Atlixco, una zona de crecimiento. Lado del TEC. Al lado del TEC, donde está todo este crecimiento. El Ángel López, está el TEC, está la idea de estos bulevares que conectarán Cholula con Atlixco y, o sea, Cholula y Puebla ya prácticamente son una cuestión conurbada, pero esta conexión todavía puede existir hacia otros puntos como la Angelópolis y sobre todo un sitio también que está creciendo mucho en la actualidad en Puebla, que es Atlixco. Los que nos están escuchando fuera de nuestro país, quien no conoce, bueno, ¿y Puebla de qué me están hablando? Puebla de Puebla es un estado que es colindante a la Ciudad de México. O sea, de aquí a la capital poblana serán cerca de 2 horas, un poquito menos de 2 horas, 1 hora 40 minutos. Por eso es que también ha sido muy visitada en la actualidad. Esta ubicación, también podríamos, también podríamos mencionar políticamente, porque hay un personaje que ahorita mencionaremos, Rafael Moreno Valle, que ahora ha sido el gobernador desde hace 4 años en Puebla, que ha buscado este impulso, que bueno, ahí es donde entramos en la cuestión política que nos puede llevar allá a varias cosas. Él, bueno, en esta búsqueda de renovar su estado con muchas infraestructuras, pues decidió emprender esta idea. Y desde ahí podemos empezar con un montón de cuestiones de mencionar. Por ejemplo, muchos historiadores, arquitectos, relacionados con la historia, del arte, con el patrimonio, decían, ¿y por qué Puebla? ¿Por qué el Museo Barroco ¿por qué el Museo Barroco en Puebla si Puebla no es tan barroca? O sea, desde ahí había una concepción, porque muchos especialistas, conocedores del tema, dicen, bueno, probablemente haber sido Oaxaca, o puede haber sido Zacatecas, o puede haber sido Guanajuato, que tienen tal vez una condición de crecimiento desde lo urbano en lo arquitectónico, pero evidentemente Puebla también tiene un montón de cuestiones barrocas, desde la Capilla del Rosario en el centro de Puebla, como Santa María Tonantzinta, San Francisco de Acatepec, son edificios de la época virreinal que tienen un valor impresionante dentro de la cultura del barroco. Entonces, desde ahí ya es una cuestión bastante peculiar. Me regreso porque ya me estaba locando. Puebla está muy cerca de la Ciudad de México. Esta cuestión de política de un personaje como el gobernador que busca revivir de cultural y económicamente su estado, realizar una serie de infraestructuras en todo el estado, y uno de estos puntos va a ser el Museo Internacional del Barroco.
Sí, yo creo que ahí la discusión es que ese tipo de discusiones, la verdad es de que merma cualquier tipo de reflexión en términos de que, o sea, ¿qué se necesita de que te vayas al estado que tenga más barroco como si fuese una competencia? Me parece que son argumentos poco importantes en realidad. Lo cierto es de que al margen de cualquier debate político hay una intención muy clara de generar una infraestructura de cultura, que eso ya por naturaleza es favorable. Es realmente benéfico. O sea, el que existe una infraestructura de esta naturaleza, yo no le pongo ningún tipo de pero. Bueno, y después tendrá sus bemoles. ¿Quién lo va a hacer? Porque una licitación y todo lo que gustes y mandes, y por qué se generó de una forma tan polémica. El que corresponda a una de las zonas de crecimiento de Puebla me parece también un acierto. Un acierto en términos de que, bueno, apenas hace muy poco tiempo habrían hecho el Museo Amparo por Ten Arquitectos, donde el cual justamente la infraestructura o cierta infraestructura de cultura en el estado de Puebla pues tiene un vigor bastante grande, y entonces pues bueno, el que venga al Museo del Barroco pues no tiene que estar en el centro solo porque es barroco, ni el museo ni tiene que ser barroco ni tiene que estar enfrente de el barroco. Hay que entender una cosa, y eso es mi perspectiva y mi opinión. Un museo es un contenedor, es un edificio que va a prestar un servicio. Dicho servicio, en el caso del museo, será el de exhibir. Y dicha exhibición deberá de contener una serie de elementos para que, en primer lugar, la obra se preserve. En segundo lugar, que adecuadamente sea exhibida. Y en tercer lugar, pues bueno, que la museografía pueda cumplir el ejercicio de ir a poder fomentar cultura en este edificio. En esos términos hablamos de un edificio servil, un edificio que en toda su estructura, en toda su gama, deberá de su código genético, no debería, en mi perspectiva, pues de tener este tipo de variantes. No puede ser más importante el museo que la obra que se exhibe en ciertos términos, pero sí puede ser complementaria. El fenómeno Guggenheim, el hecho de que un edificio en el entendido de que la nueva catedral o la catedral o el máximo edificio al cual un arquitecto pueda aspirar en esta actualidad que nos tocó vivir, que estamos viviendo, será un museo, pues dicho contenedor, ya vimos que es un ejemplo detonante para el crecimiento y para el fortalecimiento de una sociedad y de una ciudad, y eso es bastante loable, que hay que decir que ese modelo sí fue concebido, sí fue pensado para que pueda tener, incluso pues, pensando a lo grande, pues que tenga ese tipo de impactos en este país y sobre todo en la ciudad de Puebla. Claro, bueno, ya creo que te me adelantaste un poquito porque eso habíamos hablado como un poco hacia el final, pero está muy bien. Es un programa sui generis, nos van a surgir un montón de estos comentarios durante la plática que tendremos sobre el edificio. Yo voy a regresarme rápidamente a hablar de Toyo Ito. Toyo Ito es un arquitecto, evidentemente, japonés, que habrá nacido en 1942. Él habrá desarrollado una serie de búsquedas muy peculiares desde temprano, primero de junio, apenas acaba de ser su cumpleaños, déjame decirte, sí. 75 años de edad, primero de junio de 1941, en Seúl, en Corea del Sur, ahí es donde habrá nacido, habrá estudiado en la Universidad de Tokio desde el 65. En el 2013 es cuando habrá sido galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura, entre otros, porque también habrá ganado antes el Royal Medal de la AA, uno de los también premios más reconocidos dentro del mundo de la arquitectura. Toyo se ha caracterizado desde sus inicios por el uso de esta, voy a decir así, como esta sensualidad en las formas curvas, ¿no? Siempre el uso del concreto también un poco ligado, que podríamos ligarlo un poco a la tendencia de algunos asiáticos como Tadao Ando. Una de sus pasiones iniciales siempre fue el béisbol y también la tecnología. La tecnología va a ser un punto importante dentro de la concepción de Toyo Ito. Recuerdo mucho la Torre de los Vientos en Sendai, que es una estructura
que no sirve, o sea, es una estructura que no sirve como edificio, sino sirve como un icono. Por eso también me estoy acordando un poco de esa obra, porque también el Museo del Barroco en el sitio, y esto pues, pretendía en alguna buena forma hacer esto, la Torre de los Vientos en Sendai, pues es una torre que responde a los vientos, justamente si hay una cuestión de fuerza, de algún número de kilómetros por hora en los vientos, pues cambiaba de color, se prendía, respondía a la dinámica urbana. Y era una torre que servía para el agua, para una distribución de una ciudad. Entonces, esta cuestión de la tecnología va a resultar muy importante dentro de Toyo Ito. La parte desde las primeras casas que hizo, uno de sus primeros proyectos era una casa, pero él creó una casa mínima que tenía todas estas cuestiones sustentables. Creo que otro de los lenguajes que podemos leer claramente dentro de la obra de Toyo Ito será también esta condición inherente, casi genética, que tendrán los asiáticos sobre los espacios exteriores, sobre los espacios abiertos, el tipo de jardines, el tipo de accesos, el tipo de vegetación que se ocupa, muy, muy limpio, muy contundente, muy claro, muy diáfano, entre espejos de agua, entre la vegetación, dentro de la cultura asiática en general, y que muchos de estos arquitectos asiáticos se ve que han heredado muy bien y que lo manifiestan dentro de su arquitectura. Y ahorita estoy hablando en general de este tipo de arquitectura asiática. Dígase ese Tadao, Toyo, Sanaa, o sea, tienen esta condición que podemos ir identificando como un lenguaje asiático, como puede decirlo así. Entonces, de ahí es donde a mí, ahí, digamos, voy a soltar otra como tú, otro comentario, crítica, apreciación. Ahí es donde digo, si fuera un museo del barroco, tal vez pensarías inmediatamente en personajes un poco más, entre comillas, alocados dentro de la arquitectura. Y tal vez el lenguaje de Toyo, siendo muy japo, como decimos, muy asiático, muy, bueno, él es de Corea del Sur, pero bueno, muy asiático en ese sentido. ¿Por qué Toyo Ito habrá sido la mira para el encargo de este museo? Que probablemente ya desde la misma idea del barroco, del concepto del barroco, a lo mejor había tenido otra concepción y tal vez no tan ligada a una concepción tan pura, por decirlo así, que tiene Toyo Ito dentro de la gran mayoría de sus obras, muy limpio, muy así. No sé, me genera ese conflicto. Pues bueno, pues así, pues ni más ni menos. Lo cierto es de que pues se le habría encomendado justamente a él dicho proyecto. También lo cierto es de que para cuando el mundo o los medios de arquitectura, apenas hace un par de años, en el 2014, cuando se pues, habría presentado dicho museo, podríamos haber encontrado una serie de renders que cuando lo miramos en renders pues no entendrías básicamente que un carajo de por dónde iba la cosa. Y después ahí medio se quedaron y había como que cierta especulación, pero no había realmente mucho ruido al respecto. Lo cierto es de que cuando se empezó a construir y ahora que ya ha sido terminado y que es interesante dar un paso atrás para mirar cómo fue concebido y mirar los renders que habrían sido presentados en su momento, te puedes dar cuenta que no hay realmente diferencias. Lo que fue presentado, lo que fue proyectado, fue construido así, ni más ni menos con esa precisión que no tienen muchos proyectos en este país o en muchos países, en muchas latitudes. Eso también es otro elemento bastante interesante y peculiar a notar. Es decir, de que para, por ejemplo, algunos camaradas que estén por allá y que no sepan nada de arquitectura y que no conozcan la obra de Toyo Ito, pues podrán mirar eso y van a pensar que son formas caprichosas que vienen de la nada. Lo cierto es de que para este museo hay un proyecto, y para dicho proyecto después habrá un complejísimo sistema de construcción para poderlo llevar a cabo, y podemos ver lo que cuando ya pasó del render y está materializado y se ve exactamente igual, pues yo no sé si sea un acierto en cuanto a arquitectura, eventualmente si hay un error también lo pudiste haber construido, pero pues es bastante notable, y por ahí les compartimos ya los renders de dicho proyecto, al igual que su ubicación, y en el siguiente bloque pues estaremos abordando justamente los planos para ver cómo funciona, porque no quiero entrar en esos términos todavía, cómo funciona el museo y cómo fue construido. Antes de todo eso e irnos a música, que el camarada de nos va a decir que vamos a escuchar, hay que mencionar que por ahí nos están pues, cayendo algunos anuncios de Ernesto Tornero, que dice cosas elocuentes al respecto, adjetivos bastante elocuentes al respecto del museo, que ni siquiera vale la pena mencionarlos. Pues por un Yash Marco y justo SVM, una cosa así. Justo es Zoom o Zoom.
no sé cómo se dice, que le recuerda a el proyecto multidisciplinario de Ramírez Vázquez y sus museos. Bueno, habría que discutir eso, pero bueno, podría ser. Bueno, pues cabrán muchos adjetivos, de eso se trata, que los escriban, y aquí justamente pues estarlos comentando en este atípico programa de reconstrucción. Antes de que todo eso pase, ¿qué vamos a escuchar, camarada Eden? Bueno, pues vamos a escuchar a un grupo regiomontano que se llama Búfalo Blanco, que hace un par de semanas habrá estado en esta ciudad presentando un disco en el cual estuve. Presentó con Niña, uno de mis grupos de favoritos de regios, y estaban ellos presentando también. Es una de estas bandas que tiene al guitarrista de Niña, al bajista de Jumbo, al que fue baterista de Bolovan, o sea, unas de esas que yo seguía en mi juventud. Mercenarios. De algún tiempo. Y que habrán presentado este disco, bueno, este sencillo de este disco en enero de este año, y en el cual, pues es una canción, lo que siempre ponemos en español, y que es muy linda para esta ya no lluviosa noche de jueves 30 de junio de 2016 a las 9:17 de la noche, Búfalo Blanco con Antes de Dormir, y regresamos aquí a Reconstrucción. Estamos aquí de regreso en Reconstrucción. Fabián del Valle decía, se parece mucho a Bolovan. Pues es que esta es la avanzada regia, ese tipo de música desde los 90s que tiene aquella parte de nuestro país que a mí me agrada bastante y que escuchaba hace mucho tiempo. Digo,
Muy bonita la canción Búfalo Blanco. Y estamos aquí para hablar ya del proyecto. Quiero retomar unas palabras que mencionaba Oscar hace un momento y que me parecen fundamentales para poder mencionar, ¿no? Un museo, ¿cuál es su función? Es un contenedor. Es un contenedor de ideas, de temas, de historias, y que tiene que funcionar como un reloj. Porque mencionamos cuando platicamos de, justamente ahorita que nos recordó nuestro amigo Justo, de ¿por qué? Porque en aquel momento decíamos, sobre todo en el Museo de Antropología Historia. Está tan bien diseñado que tú puedes entrar, salir y hacer un recorrido pausado a tus tiempos, de un solo jalón, etcétera. Tiene esa flexibilidad de uso. Si tú diseñas un museo y entras y das la vuelta y no hay manera de que tengas un respiro, o que tengas transiciones, o que tengas pautas, o que tengas pausas, el contenido puede ser extraordinario, pero te cansa. El contenido puede ser extraordinario, pero de repente empiezas a sentir que es demasiado el recorrido, demasiado la información. Entonces, es toda una cuestión multidisciplinaria en donde el arquitecto es el que diseña esos espacios, que serán los contenedores, donde museógrafos, donde curadores pensarán en qué va a contener ese espacio. Pero el diseño general de estas circulaciones, estas transiciones, de estos puntos de encuentro, de estos puntos de pausa, estos puntos de intersección, son diseñados por el arquitecto. Eso es fundamental en un museo, me parece. Sin duda. Y después estará otro elemento que tampoco es menor en lo que estás mencionando y que tiene que ver con circulaciones, en cómo funciona, y tiene que ver con cómo llegas al museo. Es decir, qué accesibilidad tiene. En el bloques anteriores ya les compartimos la ubicación y es interesante hacer algún apunte al respecto, porque tiene esta accesibilidad realmente muy amable. Muy amable, entendiendo de que se encuentra en una de las secciones nuevas de la ciudad y que se encuentra, digamos, a las afueras o relativamente lejos del centro histórico de la ciudad de Puebla, tiene muy buena accesibilidad entre transporte público y vehicular y también peatonal, haciendo que se desprenda una primer plaza que lo que va a hacer también es enervar las arquitecturas. Ahí empezábamos con nuestra primera crítica: ¿por qué no le pones arbolitos? Porque o una techumbre, porque tiene unas bancas que son realmente fabulosas y que por ahí ya les habíamos compartido alguna fotografía. Las bancas son realmente un gran diseño, pero resulta que al mediodía pues nadie está utilizando dichas bancas. Es un poco complicado usarlas. Y todo el mundo está en el pórtico de acceso al edificio. Pero si tú llegas por automóvil, hay un estupendo estacionamiento que te conduce a un costado del edificio y que te va a conducir hacia el acceso principal, y que el acceso principal será una especie de embudo que te va a abrir hacia un primer vestíbulo donde se tienen que dar estas actividades que contenedoras de un museo. ¿Qué será? La guarda, es decir, el guardaequipajes, guardarropa. Guardarropa. Estará la taquilla, estarán los informes, estarán ciertos servicios y evidentemente las comunicaciones, las circulaciones que te pueden llevar a las áreas del edificio que no necesariamente tienen que ver con la exhibición, es decir, algunas partes de restauración donde haya cursos y el restaurante, etcétera, 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 etcétera. Es decir, es un edificio que desde su principio tiene una gran articulación en este sentido, que estéticamente el hecho de que se encuentre rodeado o inmerso de un charcote, de un espejo de agua gigantesco, le va a dar una jerarquía especial al edificio. ¿Por qué? Pues sencillamente por dos motivos. El primero está en que alrededor, por no decir que la arquitectura es patética, no es notable. Para nada. En primera. Y en segunda, ninguna tiene el elemento del uso del agua. Y el uso del agua que te va a conducir y te va a regalar una sorpresa muy buena, la plaza y el acceso, que es el cambio, la
sutil pendiente que tiene ese pequeño puente desde entre la plaza con el acceso propio al edificio. Esa sutileza que tiene, y por supuesto la manufactura de las columnas que están que están sosteniendo el pórtico, ya de ahí de entrada tienes una experiencia bastante, bastante peculiar en este, digamos, embudo de venir con el sol, los ojos cerraditos. Evidentemente el sol te va a reflejar la blancura del edificio, te va a hacer cerrar más los ojos, y cuando tú entras por esa sutil rampa, todo cambia. Hay una gran experiencia de entrada, de bienvenida hacia el usuario. Después las partes de servicios que entrarán por otro lado, la parte administrativa que entrará por el estacionamiento, donde no hay un cruce de circulaciones, donde no te enteras por dónde entra o sale la obra o lo que sea necesario, los servicios, pues bueno, también tiene un carácter bastante importante en el diseño de este edificio. Es que ahí también teníamos que mencionar lo que decías del contexto, en esta autopista hacia Atlixcayocl, muy cercano al Centro Cultural Universitario, el Tecnológico de Monterrey, a Angelópolis, la noción o la intención del gobierno de generar ecoparques. Entonces, el proyecto se encuentra en la esquina de este predio que corresponde al Ecoparque Metropolitano de Puebla, en esta conexión. Entonces, también la relación que existe no solo del museo, sino con su contexto y su entorno inmediato va a ser fundamental. Es un parque donde, recordarás que platicamos, hay que dar una vuelta gigantesca para llegar ahí, pero la gente va con sus perros, la gente va a ir a hacer recorridos, puede hacer picnic, etcétera. Y este elemento, además, para generar una transición, separa al museo de ese entorno, generándole esta sensación de individualismo, sobre todo por el contexto arquitectónico que no es tan loable que tiene alrededor, y tratando de manifestar. Aquí es donde yo pensaría, digo, mencionar un poco la parte de crítica. Uno ve las fotografías, el edificio es muy fotogénico, evidentemente como una obra de la calidad de diseño de un arquitecto como Toyo Ito. Y tú ves, yo recuerdo que cuando íbamos el camino, Oscar, a lo mejor recordarás, decíamos, no, el Museo del Barro, ¿dónde está? ¿No? De nos imaginamos una cosa con una escala diferente, y que de repente decíamos, no, y decía, aquí dice que es, ¿no? Y dábamos la vuelta por un trébol ahí en la carretera, y la escala del edificio en realidad es pequeña. Es muy pequeñita. Muy humana. Y que después, justamente, o sea, uno espera, es el Museo del Barroco, ¿no? Te imaginas antropología, te imaginas el Guggenheim, el de Getty, el de Frank Lloyd Wright. Dices, ay, no, pero si son como museo. Es más, el de Frank Lloyd Wright es chiquito dentro del contexto, pero porque Nueva York se lo ha comido con toda la altura que tiene todos los sitios, ¿no? Pero tú te imaginas y ves las fotografías y dices, ay, no, pues sí, vas, museote. Y de repente ves, y la escala, tienes razón, es extraordinariamente humana. O sea, te permite el acceso, te genera esta banda, que esta lengua, que tú bien dices siempre muchas veces, esa lengua que sale del acceso, que te permite además generar este acceso entre estos espejos de agua. Y lo que mencionabas dentro de la organización, dentro del programa arquitectónico, siempre, ¿cuál es el programa arquitectónico dentro de museo? Evidentemente, el primordial y fundamental, las salas de exposición, las salas de servicio. Y las salas de servicio me refiero a las bodegas, a la parte de curaduría, a la parte de restauración y los servicios que también tienen que ver con estos nuevos museos, que tendrán una cafetería, librería, tienda, área de exposición, a un auditorio, los servicios evidentemente que tendrán que estar recurridos, repartidos durante las diferentes áreas, que serán los servicios sanitarios, y la parte administrativa, que finalmente es fundamental, y uno que habías olvidado, y que a veces, porque además no se nota, que es el estacionamiento. El estacionamiento es un elemento que está desligado, que forma parte del proyecto, pero que en este caso está completamente desligado de la estructura completa, o la estructura que conocemos ahora como el Museo del Barroco en conjunto, vaya. Pues sí, pues así, tal cual como lo acabas de mencionar, mi querido Eden. Yo estaba buscándoles una fotografía bastante peculiar, porque yo bien mencioné de que cuando tú ves el museo y después lo comparas con los renders, pues está igualito, con excepción de la escalera.
Y ahí sí es un elemento crítico, yo lo critico muchísimo, porque cuando tú ves los renders de la escalera, es una escalera muy bien lograda. Yo soy obsesionado con las escaleras. Entonces un buen arquitecto siempre está, siempre hace muy buenas escaleras, esa es mi teoría. En el caso de esta escalera, no es la más lograda. Sí tiene como... En realidad las dos, ¿sabes qué? Déjame decirte que la escalera principal, la que es el remate del acceso, en el render es una escalera muy toyo, porque es una continuidad. Pero realmente una continuidad espacial. Y lamentablemente también la escalera que está en el patio, como que contrasta de una manera muy fuerte. Parece de otro edificio, pero bueno, tenemos que decir y dar un paso atrás. Ya tengo las fotografías del render comparativamente con la escalera, pero antes de eso, concentrarnos rápidamente para cerrar este episodio acerca del funcionamiento del edificio, que va a seguir un esquema bastante, digamos que clásico, no predecible, porque no es predecible el edificio, y tendrá que ser que es un espacio central abierto completamente que puede funcionar como un patio, y en el cual alrededor de dicho patio estarán pues acomodados las salas. Todo el edificio, en términos reales, digamos, jugando un poco con la fantasía, en realidad es básicamente ortogonal, es una retícula en la cual sorprende mucho, gratamente, notar y entender que todas las salas tienen una planta cuadrada. Y que no lo notas. Son 17,000 metros cuadrados de museo, nada más. Ni más ni menos. Así. Bueno, pues es una bestialidad. Pero las salas, y de regreso a las salas donde va a venir esta museografía, bastante compleja, digamos, de atender fundamentalmente, pues estará dispuesta alrededor, propiciando que en las salas y en la intersección entre las salas, que te va a estar mostrando la intersección también de los muros que la conforman y su propia estructura, tendrá unas salidas y unas visuales muy apuntadas y dirigidas a dicho patio. En el entendido de que cuando tú entras al patio, estás en otro universo. Y estás en otro universo por la materialidad, porque no hay ninguna visual de todo lo que está alrededor, que es bastante deplorable en términos arquitectónicos. Lo lamento por los camaradas que han hecho proyectos alrededor, pero pues no les quedaron nada bien. Están de la chingada. Y qué bueno, y se nota la mano y el ojo de un buen arquitecto, de que si todo está del carajo, en tu experiencia de museo, no puedes poner una pinche torre que está del carajo. Pones un patio donde hay una fuente donde te va a hacer contener la respiración y decir, ay, no mames. Eso se llama que está conduciendo, bueno, que es un diseño que está conduciendo el usuario. Y esas pausas, esa emotividad, emotividad, como lo habría dicho Matías Geritz, pues es un valor muy importante del edificio y que lo tiene todas las salas. Y ahí le pongo la palomita. No, es que ahí es donde ya en la planta uno puede observar, ¿no? Cómo está rodeado por este espejado que mencionamos que lo liga con el ecoparque metropolitano. Pero la planta es muy racional, casi casi yo te puedo decir que es muy racional. Esta retícula desfasada, sí, de cuadrados que genera para la realización de esos 17,000 metros cuadrados de exposición que tiene el museo. Es muy claro y contundente. Tú llegas, tendrás inmediatamente a la izquierda una de las primeras salas de exposición, perdón, la parte administrativa, una parte de recepción, la parte de la escalera, que será el punto fundamental. Y de ahí tienes una serie de 1, 2, 3, casi prácticamente 4 cuadrantes en los cuales puedes empezar a recorrer. Y esos cuadrantes o esos puntos generalmente se generan con una intersección, que la solución de Toyo Ito para estos intersticios entre cada una de las salas es el hacer este doblez. Es casi como si fuera el concreto, casi como si fuera un papel. Es lo que me impresiona un poco de este espacio. Mucho, de verdad. No un poco, un mucho de este espacio. Cómo el concreto es manejado como si fuera estas hojas de papel, como casi como una especie de origami, que no por los dobleces tan rectilíneos, sino por la forma en que uno puede manipular los dobleces y las curvaturas en el papel. Y que empiezan a generar estos espacios hasta de sorpresa. Tú llegas, tienes un recorrido, evidentemente ya el interior puede ser modificado por la museografía que se implante para la exposición, pero tú cuando tú pasas de una sala a otra, siempre hay una pausa entre estos muros que generan un cuadrado o de repente se encuentran, es verdad, un círculo con una iluminación natural que se encuentran entre estos 4 cuadrantes, generan un círculo entre cada uno de ellos para ir pasando a cada una de las salas. Es impresionante, me parece que ese punto, y además porque es tan impresionante como para mí, como para todos los que lo han visitado, porque notas
esa pertenencia o ese gusto por ese espacio cuando muchas de ustedes buscan en Instagram, en Pinterest, en cualquiera de estos espacios donde se comparten muchas imágenes. Uno de los puntos más fotografiados del Museo Barroco me parece que son dos. Estas intersecciones, porque siempre miras hacia arriba donde se ve, y el patio, que me parece que el patio es el corazón de este proyecto. Después habrá otros aspectos que realmente lo notas porque es que no hay forma de verlos y les acabamos de compartir unas fotografías en el fanpage y tiene que ver con el mobiliario que está ubicado en el acceso en el vestíbulo. Cuando tú entras y ves las largas bancas con un trabajo de una fineza brutal para generar unas simples bancas, te das cuenta que salió de la firma de Toyo Ito. Y cuando tú entras ves el brusco cambio de una museografía que es la interpretación de alguien hacia el edificio. La museografía realizada por Miguel Ángel Fernández, pues bueno, pues habría tenido el acierto de generar una estructura didáctica de mostrar al museo, de tener una serie de recorridos no predecibles y con unos recovecos ambientados para que sea la experiencia más didáctica, rodeados de una tecnología realmente notable, donde casi es como aquí tenemos la cultura del toca, juega y aprende del museo del papalote. Pero yo creo que ya lo tienes, pero aproximándote al barroco. Es decir, es un museo que está diseñado, acondicionado y ejecutado para que todos los estratos de la sociedad lo visiten, lo consuman, tengan una experiencia inolvidable por la arquitectura que está viviendo, que no se le parece a otra cosa que hayamos conocido, y después de que lo más importante, o sea, es que tú vas a aprender barroco, y el barroco no es algo que te en una sentada te lo avientas, hay algo que contar, y empiezan por donde deben de empezar, por el principio, y inicias al fondo a la izquierda, y una sala le sigue a la siguiente y evoluciona y es una consecuencia de salas donde si en algún punto antes de llegar a la música ya te cansaste, te sales al patio, te vas a comer y es esa lógica, es una gran, gran, gran intervención museográfica, pero es horrorosa. Donde tiene la cosa de hacer caricaturas hasta de los extintores. O sea, ¿por qué los extintores tienen que tener una forma como de museo? Es un extintor barroco, mi querido Oscar. Es una pendejada llevada al extremo pensar que la cultura tenga que ser como la caricaturización de la cultura. Es decir, ahí lo entiendo porque tiene que ver con marketing, tiene que responde a cosas. O sea, lo entiendo. Yo, arquitecto, me parece que es muy evidente cómo se dislocó la participación de Toyo Ito con la museografía. Se dislocó, pero no se mantuvo alejado, porque el concepto del museo responde a la museografía, cosa que es verdaderamente un valor. Ya después llegará un mamón como yo y estás visitando y no te parece ese tipo de museografías, pero tienes que entender que la gente de un pueblo cuando llega allí a una experiencia va a tener su mejor experiencia y es completamente nutritivo y lo va a aprender y ya por eso es más que valioso. Ahí el tonto soy yo, porque yo hubiera hecho una cosa que no se hubiera identificado nadie. Y eso es parte del éxito del museo. No, y bueno, eso que dices, otra vez nos adelantamos un poquito al último bloque con esta condición. Es que estamos así haciendo. Ya nos podemos ir en ese sentido. Vaya, como dices, hay una ruptura entre la lectura del edificio con la lectura de la museografía. Eso siempre ha sido una cuestión, ¿sabes qué? Muy, muy, muy recurrente entre los museógrafos y entre los museógrafos. Es que el arquitecto, no sabe qué. Y los museógrafos, ay, es que los arquitectos, es que los museógrafos ni entienden mi espacio. Eso es algo que se puede resolver ¿cómo? Pues teniendo este diálogo. Yo me imagino la oficina de Toyo Ito, pues evidentemente tuvo una conexión con la Ciudad de México, perdón, con Puebla, con los despachos, para tener este desarrollo. Finalmente, el resultado demuestra, tiene estos guiños y estos chispazos de la inteligencia de un arquitecto como Toyo Ito. Me parece que el patio es fundamental, mencionaba antes que es el corazón del proyecto. Corazón del proyecto porque es el que te da el sentido. Y es me parece que es muy, muy interesante el entenderlo así. Porque eso es también un reflejo de una cultura arquitectónica nacional. La idea de los patios, la idea desde los conventos como los claustros. El mismo Museo de Antropología, que es un gran patio alargado con un espejo de agua. O sea,
esta intención, muy seguramente, de entender el patio como un punto de conexión, que no es muy común para los museos. Si ustedes revisan el Guggenheim de Bilbao, mencionaba el de Bilbao, el de Nueva York, el Museo de Jung, el de Herzog and de Meuron, estos grandes museos, ninguno tiene esta concepción de un gran patio conector. Esto es una característica, me parece, muy bien entendida por parte de Toyo Ito para generar este respiro que requiere una exposición tan densa de conocimiento como es el barroco. El barroco es extremadamente denso desde su concepción misma, y la manera de explicarlo también, porque justo para poder explicarlo nos requiere de este desmenuzamiento de todos sus componentes, como decías, la música, el vestido, el arte, la arquitectura, el urbanismo, la escultura. O sea, es un mundo de muchos elementos, no solo en México, porque además el museo, justamente por eso es un museo internacional del barroco, porque no se habla del barroco en México, habla del barroco de manera del mundo, de manera internacional. Entonces te muestra ejemplos de todos estos temas que acabo de mencionar en el mundo, en Brasil, en Europa, hasta en parte de Asia que llegó con la relación marítima que hubo en la Nueva España. O sea, te muestra todo lo que tienes con el barroco. Es una cosa brutal de información. Y después tendrás la gran sala donde está la maqueta del Centro Histórico de Puebla, porque también, pues bueno, es parte del plato fuerte donde está ubicado, donde te puedes despegar. Es una maqueta realmente espléndida, con una manufactura realmente impecable, donde algún puente hace que cruces por encima de la ciudad y sigas mirando y te quedas ahí realmente azorado para poder ver un Puebla del siglo XVII, me parece que es, en el cual te está poniendo cómo era la ciudad y te la está haciendo esta reflexión hacia la actualidad, y que puedas comparar y reconocer los monumentos barrocos que ahí se encuentran en dicha ciudad. Les he compartido otro de los aspectos realmente notables de dicho edificio y que tiene que ver con su materialidad. Está construido en concreto blanco. Dicha construcción, con estos elementos alabiados como si fueran de papel, que parecieran muy sencillos al momento de que los acaricies con tus ojos y mirarlos de lejos o los estés viviendo en el museo, pero, y retomando la idea de la planta que es una retícula, podremos entender que es una serie de muros básicamente que rectos, que después en una parte superior tendrán una serie de movimientos o de formas alabiadas. Algunos museos en sus muros en sus remates estarán alabeados. Y esto constructivamente hablando, pues bueno, recordemos toda la ingeniería de cimbra que en su momento habría hecho Félix e inventado Félix Candela para poder realizar sus cubiertas, y que hasta la fecha nos deja con los ojos y la boca abierta. En este caso, pues, ¿cómo fue construido? Había un comentario maravilloso y que tenía que ver con que el secreto constructivo del edificio radica en la cimentación. La cimentación, que si lo vemos en planta, va a cubrir la superficie reticular de todo el edificio, en sus diferentes niveles incluso, pero que después pues será una zapata corrida, que estará ligada todas las zapatas ligadas, y que cada zapata corresponde a un muro. Después habrá una serie de secciones en las cuales cada muro, cada sección de muro, y ya les compartimos ahí un plano de alzados de dichos secciones de muros, pues va a tener estas contorsiones que se pueden fragmentar como si le pasaras un cuchillo, y que cada una de las fracciones va a corresponder a un diferente molde, en el cual de forma prefabricada se va a colar en sitio, y después de que se haya sido colado, pues bueno, pues quitarás la cimbra, con una grúa lo levantas y sencillamente empiezas a ensamblarlo. Un poco como si fuera un Lego, por decirlo en palabras. Sí, claro, pues es un ensamblaje de piezas. Y eso me parece que es una solución extremadamente lógica y contundente, porque, uno, un proyecto a distancia, donde la oficina está allá, en Asia, y tienes que mandar los planos o tienes que mandar a alguien que los revise. No te puedes poner al lujo de que te seas muy barroco, hermano, hacer un montón de piezas diferentes, ¿no? O sea, sí hay una serie de piezas que son bastante peculiares, pero esta cuestión de la prefabricación te permite el modular y generar estas piezas para hacer más eficiente tanto el diseño como la construcción principalmente. Entonces, eso, esta solución, hay una discusión donde tú llegas y en serio es muy, muy limpio la parte de la obra. O sea, tú llegas y quieres
Pues si pones tu cachetito al lado del muro y lo sientes lisito. Ahí habría que investigar el tipo de cimbra que hicieron. Si es una cimbra metálica o algo, en algunos casos, ahora en la actualidad se ocupa mucho las cimbras de fibra de vidrio, donde también te generan esta textura sumamente lisa. Entonces ahí la empresa Danstech, que es una de las que estuvo metida dentro del desarrollo, sobre todo estos prefabricados de concreto armado, que Danstech, que es una empresa europea que llegó a México y que fue uno de sus proyectos más importantes, el del Museo Barroco, y siempre en busca de esta tecnología en la construcción, pues te va a generar esta búsqueda sumamente importante de la tecnología y de los avances para poder responder a la idea de Toyo Ito para este punto. Porque ustedes ya están viendo seguramente en la página de reconstrucción todos estos planos donde está la base, la modulación, y entonces se generan estos bloques que en algunos casos sí son iguales, en un alto porcentaje, pero que lamentablemente no todos son, y entonces eso generó que existieran los bloques. Ustedes pueden ver, es una clase de geometría también, una clase de geometría y movimiento en el momento de generar estos pliegues que se inclinan, que giran, o sea, que giran y se inclinan a la vez. Es una cosa... En el entendido de que cada una son partes independientes que se van a ir adhiriendo una a otra y que tendrán machembrado para que se puedan sostener. Es decir, no hay una trabe de remate que esté sujetando las piezas. Por su propia geometría, por su propio peso y su sistema constructivo, están transmitiendo sus esfuerzos hacia la cimentación. Esos elementos, bueno, prefabricados, que después estarían montando una grúa, van a estar articulando y se acabó, ese es el acabado final, estará también articulándose con otros elementos que tendrán que ser colados en sitio, que serán los entrepisos y que serán ciertas partes de la estructura y evidentemente ciertos pisos y demás elementos, y después, pues bueno, una herrería que contendrá una serie de unos detalles que son para mí los más decepcionantes, que son las burbujitas. Yo les decía burbujitas. Ah, es que sí, eso que no te gustó. Que son unas unos paneles de aluminio que tienen unas perforaciones y unos círculos que si tú los quitas no pasa nada. Y que cuando los ves dices, ¿y esto como para qué chingados lo puso? Eso fue lo que yo dije. ¿Para qué entre luz tan bonita? A mí me parecieron bastante... Yo le dije que eran las burbujitas del agua mineral. Y me la pasé criticando de todo el edificio porque las veía en cada lado. Pero esa es mi opinión y no significa que yo tenga la razón. Lo cierto es que el edificio en sus cuadrantes constructivos funciona de una forma muy adecuada en cuanto a su disposición arquitectónica, su partido arquitectónico, su estructura, sin duda. Y que después, pues, la parte complementaria de un restaurante que también está bastante maravilloso, y pues la fuente que seguramente ahora ya le estamos compartiendo. Que además gira en el sentido inverso. Eso lo notamos apenas. Pero bueno, eso lo dejamos. Hay que decir que son dos oficinas las que habrían trabajado. Toyo Ito por un lado, y aquí en México, la parte, digamos, que constructiva, quien habría redesarrollado pues los detalles, planos constructivos y toda la parafernalia constructiva que se le habría encomendado al grupo IGA, pues habría sido fundamentalmente encabezado por Federico Bautista Alonso, del estudio Arquitectura SADCB, en asociación evidentemente con Toyo Ito Associates. Después estará unos datos bastante interesantes que no hay que dejar a un lado, algunas ingenierías estructurales como el de SAPS, el de Matsuro Sasaki y Toshiaki Kimura, y el de CS3 de Ernesto Lira, algunas ingenierías electromecánicas, y hay que entender eso, toda la parte de todas las, como decíamos en la facultad, las tripas. No, y más siendo un proyecto, como mencioné hace un rato, con una alta tecnología, a mí me impresiona, si ustedes nos ven desde YouTube, las pantallas táctiles del Museo Barroco son de este tamaño, de la mesa que tenemos aquí, y tú puedes jugar y hacer y aventar imágenes y todo eso. No nada más es conectarte ahí al enchufe y pues ya funcionó, ¿no? Es todo, requiere toda una serie de elementos importantes dentro de justo de estas tripas que mencionas hace un momento. Bueno, sí, como decíamos, por ahí estamos compartiendo muchas fotografías, fundamentalmente las que son en blanco y negro pues tienen que ver con las que tomó Adlai Pulido, que gracias por compartirnos las que fuimos aquella ocasión, que fuimos porque estábamos diciendo tenemos que pues,
fotografiarlos y pues así, así aconteció. Yo quiero solo rematar y por no dejarlo a un lado, de entender que el museo sí es Toyoito y hay un equipo grande de participantes y que todo se tiene que coordinar, y entonces con pocos representantes de la oficina de Toyoito aquí en México, o sea, pues no estaba toda la oficina aquí, pues entonces es un trabajo, es una labor realmente muy, muy notable, que después la iluminación habría hecho Art 3, Mauricio Ginés y Mariel Fuentes, la señalética, un diseño específico para la señalética, obvio. Ahí debe de estar lo del extintor barroco. Lo de los extintores. Bueno, el mobiliario, que también por ahí es Fujieka Suyo Atelier, la iluminación de Bianbit, ingeniería bioclimática, y después la arquitectura de paisaje, que eso es interesante y ahí quería llegar, de Tada Arquitectos, en las cuales la intersección entre el museo con el parque que se encuentra en la parte posterior, al lado del charcote, como me gusta decirlo, y que en algún momento entenderemos que estarán completamente fusionados, pues bueno, pues habría sido realizado por Tada Arquitectos, Antonio César López Vilars, y que bueno, corresponderá a dichas intersecciones que son bastante notables. Yo solamente puedo decir de que la parte frontal de ese Puebla en la entrada, pues me parece como medio, pues no me latió del todo. Y tiene otro detalle interesante, perdón, quería decirlo, de que no hay un letrero que diga así en gigantesco Museo Barroco. Museo Internacional del no Barroco. No lo necesita. El edificio por sí mismo funciona para eso. Y eso es un valor del edificio. Bueno, pues vámonos a nuestra última canción de hoy. Ultimísima canción. Y empezamos como, bueno, perdón, terminamos como lo haría Radiohead en su última canción de su más reciente disco del 2016, con su última pieza, y una pieza del año de 1995. Una de esas canciones que a mí particularmente me ha acompañado durante muchos años y te pone así a sudar en frío, una de esas canciones que te hace sentir que hay esperanzas, que se llama True Love Waits, es decir, que el verdadero amor espera. Y eso es una muy bonita. Hay dolor. Es dolor, es muy bonito. O sea, es dolor, pensar que no es que espere, pues está presente, pero que siempre estará en espera porque te quiere decir que hay algo más. Que siempre va a haber más allá. Y eso, es cierto. Pues está chingón, man. Pues vamos a escucharlo en una versión en vivo, en la interpretación del último disco. Y regresamos al último bloque de este, su programa. De confianza. De confianza y muy barroco el día de hoy.
estamos muy Radiohead el día de hoy, ¿verdad? Muy, 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 muy Radiohead. Ya de regreso, pues sí, nosotros también ahí aplaudiendo. Pues asumimos que así va a cantar True Love Waits aquí en México. Pues pues sí, pues True Love Waits, así fue, ni más ni menos. Ya de regreso con el museo. Ahora nos hemos dislocado. Nos hemos dicho hablamos de momento de crítica, de momento de desarrollo. Y brincamos de un punto a otro, no siguiendo la estructura normal que siempre seguimos, que eso la verdad es que nos refresca a nosotros mucho y vale la pena hacer ejercicios de esta naturaleza. De regreso al museo, pues bueno, nos vamos a quedar cortos, por supuesto, en pretender o siquiera aspirar a poder definir de forma somera el edificio en cada uno de sus detalles. Habría que decir que la planta alta, además de contener las aulas y una terraza y evidentemente el restaurante, tendrá la parte del acervo, una biblioteca donde te salta a la vista el mobiliario, las lámparas perfectamente cuidadas y que coinciden perfectamente bien con el museo, el cuidado de todas las vistas siempre caer hacia el patio, que cuando tú entras al patio, y yo quería hacer algún tipo de comentarios ahí al respecto de dicho patio, tiene una particularidad del patio, que la primera es de que no tiene lugares con techo, y eso siempre jode mucho. Y jode mucho porque... Sí tiene un cachito, acuérdate. Hacia el fondo, en una salida, hay una banquita donde yo estuve sentadito, pegado a uno de los muros. Es el único espacio que tiene un punto a cubierto. El único. La verdad, ahorita te lo enseño, si no me crees. No, te creo completamente. Y no es... Bueno, al final de cuentas, no es suficiente. Es lo que... Exacto. Ahora, después me puedes decir, oye, pero antropología tiene la gran cubierta esta y te da sombra, pero no tiene bancas. Bueno, sí es cierto, también. A lo que veo es que los museos deberán de tener algún tipo de infraestructura sencillamente para sentarte. Hay algunas bancas en dicho espacio, pero la incidencia del sol, sobre todo en los ojos, es realmente una experiencia que no te permite estar mucho tiempo ahí. Y eso, bueno, pues tendrá sus pros y sus contras, pero es bastante notable que nos hayan regalado una pieza de esta naturaleza. La pura fuente es una escultura realmente notable, en la cual realmente tienes una inmersión a otro espacio que no se nos parece a nada que hayamos conocido antes. Eso también probablemente tenga que ver con el sentido de el museo abre hasta tarde. O sea, el museo cierra a las 8 de la noche. Este espacio en la noche cambia completamente. Tiene una iluminación, la fuente, tiene una iluminación todo ese patio. Que ahí es donde, ya en este último bloque, pues ya nos saltamos un poquito con esta parte de la apreciación, de la crítica, lo que nos resultó cuando lo visitamos. Hay muchas críticas, evidentemente, al edificio, muchas índoles. Cuando platicábamos al inicio del programa sobre las cuestiones culturales, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, muchos que yo sí puedo decir, cuando estábamos haciendo la investigación, leyendo sobre el edificio, hay muchos periódicos sensacionalistas que me parece que no tienen mucha idea de la arquitectura, porque lo comparan y lo denigran, sobre todo con el Walt Disney Music Concert Hall de Frank Gehry en Los Ángeles. Y además dicen mal hecho. Y además dicen mal hecho. Chingues. O sea, ese tipo de cuestiones son simplemente de cuestiones políticas, que a lo mejor no están de acuerdo con el gobierno del gobernador de Puebla, y dicen, es muy diferente. O sea, uno nunca podría comparar un edificio que se dedica a ser un museo con los 17 mil metros cuadrados que tiene a una sala de conciertos. Son sitios, son conceptos y son espacios completamente diferentes. ¿Que tendrá una relación formal? Sí. Pero desde las cuestiones de los acabados, por ejemplo, el de Frank Gehry en Los Ángeles, son esta parte de placas de aluminio, de titanio, de lo que sea. Esto es un concreto preciso y perfectamente bien hecho. Y donde ahí empiezas a decir, ay, bueno, entonces la crítica. Hay otros que he escuchado que dicen, ah, pues es un museo barroco. Pues no tiene nada de barroco. Y tal vez, como decías, el barroco, algunas definiciones de teóricos del arte dicen que el barroco es un arte total. Que me refiero a total en el sentido de que abarca todas las artes. Y a partir de ahí muchos dicen, es que este pues, es mucho más formal. O sea, tiene ¿por qué? Porque justo no hay una relación. Señores, el barroco se acabó en el siglo XVIII, punto. No tiene por qué estar en el siglo XXI haciendo un edificio barroco. O sea, esos son anacronismos. Tiene que ser un edificio moderno, que lo es, de una gran manufactura. Y después vendrán otro tipo de críticas. Pero de entrada es estupendo. ¿Cuál es el pelo? Bueno. Sí hay.
Sí los hay. Las burbujitas, dirías. Las tú. Burbujitas yo las odié. Pero basta con que mires lo que hay alrededor y vas la calidad. Y vas a regresar tu vista al museo. Y eso ya es un valor. Porque va a dar identidad. Porque tiene muchos valores agregados que en el futuro va a envejecer de una forma muy digna. Después, en lo concreto se va a oxidar, sin duda. Pero todo eso no tiene importancia cuando tú notas. Y ahí, perdón, quería tocar otro tema. Parte, digamos, de que un museo. Es museo, yo lo dije que es un contenedor. Los museos tienen dos vertientes, ser contenedores con sencillamente ser eso, contenedores. Puede llegar una obra, en este caso pues es barroco, a una obra barroca y se va a desplazar. Y después habrá otra cosa que se llama tener una colección permanente. Una de las grandes críticas y discusiones es de que este es un museo que casi le hacían el feo que porque no tenía una colección propia. Y entonces las críticas decían, oye, ¿y por qué no? Pues antes visitaste el Museo Franz Mayer y entonces pues ahí veías las mismas piezas que ves allá. La respuesta es, pues sí, sí es cierto. Y una parte. Pero no es cierto. Yo me recuerdo en alguna parte encontrarme un cañón del siglo XVIII que está exhibido, está de préstamo, que está en Chapultepec. Y yo desde mi más tierna infancia fue Chapultepec y nunca puta madre vi el dicho cañón. Pero aquí te lo ponen en una museografía, te explican y lo contextualiza con una historia que te están contando y te hace todo el sentido y volteas a ver el cañón y dices, órales, esto está súper chingón. Claro, y siempre estuvo a tus ojos. Siempre estuvo ahí enfrente de ese. Pero no lo tenías en el contexto. Momento. Claro. Pero el contexto cambia y eso le da un valor porque hay algo que se llama curaduría. Y dicha curaduría, que va de la mano de la museografía, tuvo a bien solicitar y hacer tratos y una gestoría muy grande para con diversas colecciones para que prestaran su obra y va a estar exhibida. No nos dijeron para hasta cuándo, no sabemos hasta cuándo y honestamente a mí me da bastante igual. No, es que ahí es donde entra esta condición de cuando puedes tener una curaduría, un guión, que me parece que el guión del museo es extraordinario, donde podríamos tener nuestras críticas, esa parte de la museografía por la relación o la conexión que existe contra el museo. Pero el guión que tiene el museo para lo que tiene es extraordinario. Las piezas sí, muchas de ellas prestadas del Museo Franz Mayer y muchísimas otras más de colecciones privadas. Eso también es una condición muy particular de este museo, donde prácticamente más la mitad o probablemente más de la mitad de las piezas que estén en el museo son de colecciones privadas, que personajes de cualquier parte de la República prestaron, porque no donaron, pero prestaron, pero que estuvieran expuestas como parte del acervo que tiene el museo. Y ahí es donde voy a otro valor, que un valor tal vez no arquitectónico, que sí es arquitectónico, pero ligado desde otra perspectiva de las cuestiones sociales. Recordarás perfectamente, Oscar, cuando estuvimos ahí, o sea, el museo te cuesta tu lanita, tus 50 pesitos te cuesta. A todo mundo, o sea, todo mundo, seas chilango, seas de donde seas, maestro, insen, lo que quieras, o sea, mayores de la tercera edad, etcétera, todo te cuesta parejo, a excepción de quiénes, de todos los poblanos, todos los poblanos, todos. El día que estuvimos ahí, llegaba una serie de camiones con personajes, con personas de seguramente poblaciones aledañas que probablemente nunca en su vida, niños, o sea, ¿a qué me refiero? Y sin discriminar, personas de bajos, o sea, de un nivel económico bajo y que pueden entrar. Gente del campo, del pueblo, gente seguramente de la Sierra del Norte de Puebla y que en su vida. Y que han crecido con el barroco, lo han visto porque ahí lo tienen. Porque lo tienen en sus templos, lo tienen en su vida. Pero nunca se los habían explicado porque seguramente o posiblemente no han ido a una escuela. Y entonces ahí el valor de que una pieza del Museo Franz Mayer esté ahí hace todo el sentido del mundo. Porque es más importante para mí, desde mi perspectiva, que ese museo esté hecho para los poblanos antes que para con todos. Y hay que entender que el museo está en Puebla, no está en la Ciudad de México. Y eso ya te cambió toda la jugada. Y tú lo dijiste, fue realmente poético. Que no solamente entraron gratis, sino que además les daban visita guiada. Visita guiada con personajes, con gente que estaba ahí, que no sabemos realmente quiénes eran. Con un lenguaje accesible, con todo el respeto del mundo. Enseñando el museo y se sienten orgullosos. Eso, discúlpeme todo mundo y empezando por ti, Eden. Pero yo no lo he visto, no lo había visto en otro museo aquí en México ni en otra latitud. Y la verdad es que sí me conmovió muchísimo ver ese
ver eso, dices, ok, esto vale la pena, hace todo el sentido. Ya después dices, oye, es que fue Grupo IGA y que la parte costó de costó no sé cuántos millones. Y que no, que tranza, que México, y que mejor hubieran hecho puentes, hubieran hecho más escuelas para educar justamente a esa propia gente, pues todo tendrá un valor de discurso, no estamos negados a ello, sin duda, claro, y tendrán la razón, supongo. Pero lo cierto y lo real es que ya está construido, que funciona estupendamente, que tiene ese tipo de accesibilidad que la verdad yo aplaudo muchísimo y que los invitamos a que te vayas el domingo, te tomes un autobús, no te cuesta mucho tiempo que digamos llegar. Y además porque pueden decir de Oaxaca, los de Veracruz, los de Hidalgo, los de Querétaro, los de la Ciudad de México, los de Morelos, los de Guerrero, pueden llegar perfectamente un fin de semana a Puebla y visitar y conocer todo esto dentro de nuestro dentro de este nuevo panorama que existe en Puebla y en especial para que justamente al ser un proyecto tan contemporáneo que pueda generar todavía no ha pasado por esas armas del tiempo, pues está reciente, el tiempo nos dirá qué va a pasar con ese edificio. Esperemos estar aquí para decir, ay, ¿recuerdan del Museo Barroco nuestro programa número 560 hace 10 años? Ya no es blanco. Es gris, ¿no? Bueno, pues no sabemos qué va a pasar, pero nos pareció bastante notable. Exacto. Pues sí, fácilmente llegarás a la Capus y te vas en autobús y después de ahí tomarás un taxi o un camioncito que te va a llevar para allá. Y créemelo que te la vas a pasar muy bien y que vale la pena que consideres de que todo el día va a ser el museo y que no hay problema con que así lo sea y te vas a divertir y llevar unas gratas sorpresas. Bueno, pues... Digo, antes de que nos vayamos, ya que nos vamos, estamos yendo, dos cosas que quiero mencionar. Bueno, Arturo Emilio Escobar, nuestro querido amigo y conductor de este programa de Contenedor MX, nos manda saludos, le mandamos saludos, sabemos que es un fan, ay, sí, que es un fan de nosotros. Te agradecemos mucho, mi querido Arturo, que nos esté escuchando. Qué te mandamos un saludo. No, que sea fan de Madonna, mano, de otra cosa interesante, nosotros qué. Pero está muy, muy, muy lindo de que siempre nos manda saludos, compartir culturas arquitectónicas y pues sencillamente ponerlo sobre la mesa. Pues, abrazo, querido Arturo. Y otra cosa, bueno, pues desearle felices vacaciones a mis alumnos de la facultad. El día de mañana, los que están todavía por ahí haciendo algún examen o algo, concluirán. Yo también, no tenemos vacaciones, yo por eso nos vamos mañana nosotros a San Luis. Y que disfruten sus vacaciones todos mis alumnos que me estén escuchando. Un abrazo, disfrútenlo, descansen, duerman y salgan, cuando despierten salgan a la ciudad, después regresen y duerman otro rato porque en la noche no salgan, quédense guardados en sus casas. No, bueno. El maestro y no sé jesuita, el profe de jesuita que se volvió aquí, la régula la traes en la médula, pero bueno. Y bueno, nada, era eso, era sus saludos a todos y que disfruten sus vacaciones, nos vemos regresando para allá en agosto en la Facultad de Arquitectura. Pues yo no tengo a quién saludar, sí tengo a quien saludar a muchas personas, saludos a todos, X, nos vemos el próximo jueves puntualmente como siempre con un episodio más, gracias a toda la banda de YouTube. Gracias por ahí, gracias Fab. Con los ojos pisperetos del Fab, Eden Hernández. Mi querido Oscar. Nos vemos en un rato para irnos a San Luis. Están invitados. Estamos ahí, compartimos algunas cosas en el fanpage de construcción para que vean qué andamos haciendo y dónde andamos. Venga, pues. Gracias a todos, buenas noches. Chao. Bye. Reconstrucción. Reproducir o reorganizar mentalmente todas las circunstancias de un suceso mediante datos, recuerdos o declaraciones. Jueves 20 horas, Radio Arquitectura. ¿Quieres construir, remodelar o ampliar? No te compliques. Panel Rey es el sistema de construcción más práctico e innovador, porque además de ser muy resistente y versátil, es fácil y rápido de instalar. Deja de construir a la antigua. Lo de hoy es Panel Rey. Por algo somos la marca líder en el mercado. Panel Rey. Construye inteligente. Construye resistente. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.